Buenos días a todos. ¿Me escucha bien, Andrea? Por favor, ¿puedes confirmar? Sí, Natalie, te escuchamos. Bienvenidos, queridos amigos, todos quienes están presentes en Zoom, también quien nos ve en Facebook. Y quiero agradecer a ustedes por venir hoy en segundo congreso virtual de Tikatani. Es un emprendimiento digital con enfoque en la vida saludable. Es un proyecto social, el objetivo del cual ayudar a pequeños agricultores, MIPES, cooperativas, asociaciones. Es también una gran oportunidad para nosotros, pequeños marcas, ejemplo de provincia, estar presente en Lima, en muy lindas tiendas, también en las plataformas, tener acceso al mercado, estar presente, estar posicionadas y tener oportunidad de vender nuestros productos. Congreso de hoy está organizado por Tikatani y Escuela de Co-Marketing en SBA Clusa. Mi nombre es Natalie Fabricantova, soy especialista en marketing para cooperativas y presento en SBA Clusa. Es la liga de cooperativas más grande y antigua en el mundo. El movimiento de cooperativas agrícolas. Y para este nosotros creamos Escuela de Co-Marketing, la primera y única escuela para cooperativas y pequeños productores agrícolas en LATAM, la cual nació de la necesidad de ayudar a ellos a vender sus productos, posicionar sus marcas y mejorar el estado financiero de las familias aplicado a lo aprendido. Venimos trabajando de la mano con USAID, institución estadounidense que ayuda a desarrollar el sector rural, mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales y trabaja en la conservación y protección del medio ambiente. Y gracias a USAID nosotros podemos servir a las cooperativas y pequeños productores peruanos. Y sin más que decir, me gustaría dar inicio a este congreso y presentar una maravillosa mujer que se llama Carla Eche, fundadora de este lindo proyecto que se llama Tikatani. Carla, adelante. Bien, ¿qué tal? Gracias, Natalie, por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer estar con ustedes hoy acá a través de ahora este mundo virtual digital que nos ha transformado la vida, pero que nos acerca cada vez más y ya no hay impedimentos para decir no nos podemos encontrar. Como ya me presentó Natalie, soy Carla Eche, soy fundadora de Tikatani Market. Tikatani Market ya tiene 7 años en el mercado. El concepto, lo que nos motiva a tener este emprendimiento o nació, fue justamente mi persona ha trabajado en comunidades, he conocido gran parte del Perú, he trabajado en responsabilidad social y es distinto ver cómo uno puede lograr hacer algo desde adentro y esa motivación de ayudar a las demás personas que también surgen y emprenden como nosotros, nos lleva a tener una plataforma como la que tenemos hoy, ¿no? Tenemos más de 700 productores, llegamos o sobrepasamos ya los 5.000 productos en tienda. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes que Tikatani hoy por hoy apuesta por ustedes, apuesta por el pequeño,
por el mediano, por la microempresa, porque nosotros también lo somos. Sabemos todo el proceso que uno tiene para poder lograr que su producto tenga una posición, una exhibición final. Entonces, hemos tenido ya reuniones nosotros con nuestros proveedores, bueno, lo tuvimos antes de pandemia, una pequeña reunión presencial que fue muy buena, muy productiva, porque se dan resultados, vemos cómo vamos, estamos avanzando. La hemos tenido también con más personas en una segunda oportunidad y ahora ya es justamente con la NCBA Plusa que nos hemos unido porque tenemos el mismo objetivo, un objetivo de poder tener bien claro qué es lo que somos, qué es lo que representamos y la peruanidad que nos embarga de poder dar la mano a más personas y que puedan estas personas tener un emprendimiento y lograr más. Entonces realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser lo que somos hoy, de tener a más personas con nosotros, a más emprendimientos y de que poco a poco nos vayamos sumando esfuerzos con otras entidades que también tienen ese mismo objetivo, que tienen ese mismo fin. Ticatani significa flor sana. Flor sana y tenemos un biodiverso hermoso que podemos explotar al máximo y no necesariamente pues, esperar a que las cosas lleguen, ¿no? Nosotros podemos hacer, tenemos un montón de mujeres emprendedoras, más del 60% son mujeres y creemos de que sí podemos hacer muy bien las cosas. Entonces yo les agradezco por estar ahora en este segundo congreso virtual que es Emprendimiento, Digitalización y Vida Saludable. Entonces, Natalie, ¿me permites presentar a las personas que van a estar ahora con nosotros? Está el ingeniero Mesías Guevara, que es el gobernador regional de Cajamarca. Entonces, no sé si ya está conectado para que por favor nos pueda dar algunas palabras y sea parte de esta inauguración de este congreso que va a durar hasta el día viernes. Carla, muy buenas tardes, sí estoy conectado. Gracias, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos y disculpe que esté conectado de acá de un celular. Lo que pasa es que andamos en varias actividades, pero no quería dejar de participar en este importante evento que ustedes están organizando. Y sobre todo, siempre involucrarse en lo que significa el tema con el emprendimiento y más aún cuando tiene que ver con lo que es la alimentación y la vida saludable. Algo que todos los peruanos en general debemos de entender, incluso las autoridades de los diversos niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, dentro de las competencias y el rol que nos corresponde, siempre debemos estar presentes. Hoy más que nunca es importante que tengamos en cuenta que la alimentación saludable debe convertirse en un hábito y asimismo también en una política pública nacional, regional y municipal, pero sin dejar de lado otro instrumento, otra variable de suma importancia que tiene que ver con la digitalización, con la innovación que nos permita precisamente tener mayor cobertura, tener mayor disponibilidad y mayor amplitud utilizando lo que son las plataformas digitales y las plataformas tecnológicas. En ese sentido, yo quiero agradecerles y felicitarles a la vez, Carla, a César también, que seguramente está escuchando esta pequeña participación mía. Y por supuesto, felicitar a todos los que están participando como expositores con la seguridad del éxito que se va a tener en este importante evento. Cuenten con nosotros siempre. En Cajamarca estamos muy comprometidos con la digitalización, con la innovación y también con una política de salud que vaya más allá de lo que es la curativa, sino también la preventiva. En ese sentido, reitero mi saludo, mi felicitación, mi agradecimiento a todos los organizadores y de manera muy especial a los participantes y a los expositores. Muchísimas gracias, Carla y César, y gracias por darme esta oportunidad. Muy buenas gracias tardes. Gracias a usted. Gracias a usted y muy, muy bonita su participación. Realmente lo esperamos por acá, por Lima, para poder compartir muchas más cosas, ¿no? Gracias. Muy buenas tardes. Éxito. Igualmente. Chao. Ahora también nos acompaña el director de las cooperativas e institucionalidad de Produce, Cristian Ruiz. Unas palabritas, Cristian, por favor. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. También un gusto haber escuchado al gobernador. Y les transmito pues un saludo del ministro de la producción, el señor Jorge Luis Prado Palomino, ¿no? Y a toda la audiencia también, ¿no?
Para la dirección de cooperativas, Carla, es un honor tener que dar estas palabras de bienvenida a los y las participantes de este segundo Congreso Virtual de Emprendimiento, Digitalización y Vida Saludable, organizado también por nuestros aliados estratégicos, ¿no? Como son Ticatani y NSBA Clus, ¿no? En ese marco, este Congreso tiene por objetivo resaltar lo importante que es la formalización, incluso para nosotros como Ministerio de la Producción, ¿no? Y la formalización también, pues, en el marco de la Ley General de Cooperativas, ¿no? Porque justamente en zonas rurales es muy complicado que la formalización vaya de uno a uno, si no son grupos, ¿no? Y acá la cooperativa como modelo es muy importante, hay muy buena experiencia, ¿no? Que contar. En ese sentido, estoy seguro, pues, que este segundo congreso que inicia hoy, ¿no? 21 al 25, cumplirá las expectativas de como ustedes como participantes, nosotros también como funcionarios públicos, que los objetivos planteados por los organizadores sean cumplidos, ¿no? Así que les deseo mucho éxito a los y las participantes y muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Gracias. De todas maneras, las alianzas estratégicas siempre son positivas para lograr hacer algo más por nuestro país. Realmente te agradecemos y del mismo modo te esperamos por Ticatani para seguir sumando esfuerzos. Todas maneras. Gracias. También nos acompaña Óscar Inocente, que nos va a contar un poquito más de lo que es NSBA en el Perú. Entonces, ¿estás, Óscar, por ahí? Hola Carla, buenas Hola, tardes. Óscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y buenas tardes con todos. Realmente es una alegría estar en este momento aquí. Bueno, nosotros como NSBA Clusa somos una institución que promueve el cooperativismo en diferentes países del mundo. En Perú trabajamos con cadenas de café y cacao por ahora, porque estamos avanzando hacia otros productos también. Ticatani nos ha parecido una experiencia sobre todo inspiradora. Creo que, y eso se nota ahora en este congreso, porque es congreso de muchos actores, actores inspirados por Ticatani, porque como nos contaba César una vez, esto empezó como una idea de casualidad, pero fíjense cómo ha crecido, y ya hay un congreso que se está realizando, ha crecido no solamente en ventas, ha crecido no solamente en número de participantes, sino ha crecido como una propuesta. Y yo creo que Ticatani nació y hay muchos más Ticatanis por ahí, no con el nombre Ticatani, pero me refiero a que la propuesta está avanzando y es lo que al final se quiere. Y retomo lo que dijiste hace un momento, Carla, sobre difundir la peruanidad. Y yo le agregaría ahí difundirla, pero con ingenio y creatividad, como se ha hecho, porque eso inspira a los demás. Para nosotros es realmente un placer. Colaborar con un granito de arena, quisiéramos hacer más y a veces el tiempo no da, pero vamos ahí, somos tercos, vamos a seguir avanzando. Felicitaciones a todos. Gracias, de todas maneras, ¿no? Como todo peruano, pues somos cholotercos, así que tenemos que seguir para adelante nada más. Cuando hacemos las cosas bien, todo llega. Es actuar de manera en mente positiva y haciendo el bien, ¿no? Entonces, y todo se va acomodando. Es un rompecabezas que al final lo vamos a construir de a poquitos, con una perseverancia enorme, pero sin cansar, ¿no? O sea, sí o sí tenemos aliados como ustedes que la verdad que nos animan a seguir apostando por lo que ya tenemos. Gracias, Oscar. Gracias, Carla. También contamos con Elena Conterno, presidenta de IPAE, especialista en gestión pública y ex ministra de la Producción. Bienvenida, Elena. Hola, ¿cómo están Carla, César y todos los emprendedores que están presentes en este congreso que están organizando? Un gusto para mí darles unas palabras, en particular pues a ustedes, una iniciativa pues que está en la primera lista de empresas que transforman el Perú que emitimos en CADE Ejecutivos del año pasado, ¿no? Una lista que busca justamente reconocer a iniciativas que a la par que se hace negocio, pues están generando valor para la sociedad, ¿no? Y en el caso de ustedes, como lo señalan en sus documentos, iniciativas para enfrentar las deficiencias, debilidades de comercialización de las pequeñas empresas y también pues para promover una vida saludable. Así que un gusto y otra vez felicitaciones por ese reconocimiento. Además, pues comentarles que me siento muy cerca de la iniciativa que están presentando hoy día, ¿no? Cuando fui ministra de la Producción, justamente di mucho impulso a lo que es Cómprale al Perú,
¿no? Con ese foco de decir, oye, tenemos cosas valiosísimas, productores que generan con muchísima calidad y hay que revalorar lo nuestro, ¿no? Y me di el trabajo de ir casi a todas las regiones, viendo los productos, promoviendo, animando, así que creo que esta iniciativa justamente empata con ese espíritu emprendedor que hay a nivel nacional para ser ingeniosos, creativos y poder meter esfuerzo y sacar pues adelante nuevos productos y servicios. Y los felicito también por la plataforma que van a lanzar de UI, que suena muy interesante. Ya seré pues una clienta para poder ver ahí los productos y consumirlos y tenerlos cerca. Así que nada, sin más, los saludo, les deseo muchos éxitos en este congreso y esperemos pues que todas las MIPES salgan con energías renovadas, sabiendo que el motor del país, la verdadera locomotora del país son los empresarios y en particular los pequeños empresarios que con su energía, con su creatividad, enfrentan problemas, generan empleo y a la par, pues por supuesto, bienes y servicios demandados por muchos peruanos y también pues en el mundo entero. Así que gracias por su iniciativa y éxitos en este congreso. Gracias a ti, Elena, ¿no? Por las palabras tan, tan emotivas. Te cuento que cuando el año pasado recibimos pues lo del premio, uy, he saltado hasta el techo, un poco más y se cae la tienda acá. Entonces, era como que, oye, sí estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Sí estamos haciendo o estamos yendo por buen camino. Y la verdad que eso nos anima muchísimo a seguir apostando y que todo lo que hacemos va a llegar a un buen recaudo. Entonces, todo el esfuerzo, el sacrificio. Ahorita César no está con nosotros, él ha tenido que viajar, justo está por el lado de Huancavelica, y yo estoy acá al frente. César y yo somos esposos. Entonces nos tenemos que repartir las obligaciones. Les hubiese dicho en otro momento que César está lavando los platos, cuidando a los niños, pero no, está trabajando, pero se ha ido a provincia. Entonces él va a estar hoy y mañana afuera, pero ya el miércoles se incorpora para seguir en el congreso. Y la verdad que nos sentimos muy motivados, Elena, porque gente como tú que apuesta por la peruanidad, así como todos los demás que estamos en este ahorita acá con, todos reunidos, apostamos por un concepto, apostamos porque realmente tenemos nosotros la capacidad de hacer algo más. Entonces no esperemos que las cosas nos lleguen, o sea, el trabajo día a día nos va a llevar a hacer las cosas mejor. Entonces gracias por estar ahora con nosotros, por tus bonitas palabras y por seguir apostando por un concepto como el nuestro que es regional peruano. Gracias, Elena. Gracias, gracias a ustedes y éxito. Te esperamos en Yuyay, ¿eh? Te tomo la palabra definitivamente. Entonces ahora también tenemos a la directora creativa de Pachamama Coffee, que es Rosangélica Sarabia. Rosita, si estás por ahí, por favor, unas palabritas. Hola, buenas tardes, aquí estoy. ¿Qué tal? Hola, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. Soy la directora creativa para Pachamama Coffee. Mi nombre es Rosangélica Sarabia. Somos Pachamama Coffee, es una cooperativa internacional de café orgánico donde los dueños son los pequeños productores de café en el Perú, Nicaragua, Guatemala, México y Etiopía. Hemos estado en el mercado por 16 años con un modelo de negocio único en la industria de café en los Estados Unidos. Y creo que con esos años que tenemos de experiencia, hemos visto que los pequeños productores sí pueden y pueden lograrlo y ser muy, tener ese valor para poder sobresalir en sus visiones muy grandes, ¿no? Entonces es un honor darles la bienvenida a este congreso. Gracias a todos de Ticatani, NSBA, CLUSA. Y primero de todo, los felicito a todos los participantes por estar aquí el día de hoy, por seguir adelante, seguir luchando, seguir aprendiendo. Y como pequeños empresarios y cooperativistas, es sumamente importante, primero de todo, estar bien posicionados y enraizados en su propia historia, en sus valores de negocio, para crear una fundación fuerte para todos sus proyectos y visiones que quieren llevar a cabo. También es muy importante conocer su mercado y entender lo que hace a cada uno de ustedes único. Preguntarse, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer que nos hace diferentes? Y con todo esto, especialmente con este congreso, estar actualizados en las plataformas y servicios digitales para poder competir el día de hoy.
Espero que durante este congreso encuentren inspiración, herramientas, añadido conocimiento de su negocio en el mercado y más que nada un network, una red de personas en esta comunidad listos para brindarles su apoyo y conocimiento. Les platico, este es el momento de que hagan preguntas y conecten con los demás. Les deseo a todos mucha suerte en todos sus emprendimientos y aquí estamos para ayudarnos. Muchas gracias y adelante. Gracias, Rosita. Sí, tienes toda la razón. Este es un momento para que podamos conectarnos entre todos, hacer las consultas. Va a ser muy rico esta semana, o sea, empezamos hoy y va a ser hasta el viernes, pero yo los invito a estar de inicio a fin porque hemos buscado, nos hemos aliado con personas que nos van a contar sus historias, el cómo nacieron, cómo es que han logrado las cosas hasta hoy. Entonces va a ser definitivamente muy enriquecedor estar en este congreso y hacer todas las consultas habidas y por haber. Entonces, gracias por tus palabras, gracias por estar ahora acá y le voy a dar pase pues a Natalie para que ella pueda ya iniciar oficialmente las exposiciones del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y voy a seguir acá igual para cualquier consulta. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, está genial. Muchas gracias a todos por venir, por encontrar el tiempo. Estamos contentos que ustedes hoy día están con nosotros. Y ahorita nosotros empezamos nuestro congreso y primera persona que va a exponer es Cintia Barela, directora ejecutiva de Kunan. Es una plataforma que impulsa el ecosistema del emprendimiento social y ambiental en el Perú. Y entonces, con tema, ¿cómo potenciar el valor de nuestro emprendimiento con un enfoque social? Entonces, Cintia, por favor, adelante. Cintia, ¿nos escucha? Natalie, sí que he tenido un pequeño percance, pero vamos a comenzar nuestro congreso con Cristian, ¿ok? Cristian Ruiz, ¿nos escuchas? Ya. Cristian, ¿nos escuchas? Confirma, por favor. Cristian Ruiz, director de Cooperativas e Institucionalidad de Produce, ¿puedes nos confirmar? Cristian nos escucha, pero no puede contestar. Cristian, por favor, tu micrófono está apagado. Parece que también tenemos un percance y nos escucha Carlos Venero. Carlos Venero, ¿estás por aquí? Andrea, ¿me escucha? Confirma, por favor. Sí, Natalia, yo sí te escucho perfecto. Carlos Venero todavía no está, Natalie. Sí, Cristian Ruiz está por aquí, pero no puede contestar a nosotros. Uh-huh. Y Nanero Reynoso. Aló, aló, ¿nos escuchan, por favor? Cristian, ¿nos puedes confirmar si nos escuchas y si puedes hacer tu exposición? ¿O Nanero Reynoso? Naner no, tampoco está, todavía no se conecta. Hay un problema de conexión a internet, dice. ¿Sí?
Y quiero preguntar si nos ayuda ahorita Pachamama. Pachamama, ¿puede confirmar si está por aquí y si nos puedes apoyar? Hola, Nati. Nati, ¿me escuchan? Ah, está excelente. ¿Sí? Entonces, está excelente. Yo quiero presentar a Cristian Ruiz, es director de cooperativas e institucionalidad de Produce. Es una persona que está comprometida con el sector cooperativa y con agricultores. Y pienso que hoy día nosotros vamos a obtener muchos, muy buenos conocimientos a través de su exposición. Y su tema es potenciando el valor de tu cooperativa con digitalización. Entonces, Cristian, por favor, adelante. Gracias, Nati. Gracias. A ver, permítanme. Ya, mientras tanto nos esperamos, quiero también dar una buena noticia para las marcas, pequeños agricultores, MIPES, cooperativas, asociaciones que hoy día primera vez conocen Chicatani. Ustedes van a tener una oportunidad al final de este congreso colocar sus productos en plataforma. Y si quieren conocer más detalles, pueden comunicar con nosotros directo por Facebook Chicatani. O escribiendo en chat. Entonces empezamos. Adelante, Cristian. Sí, ¿logran ver, Nati? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, vemos. Excelente. ¿Sí? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este espacio es muy importante, ¿no? Para conectar primero lo que hacemos nosotros como Ministerio de la Producción, ¿no? El rol que tenemos, ¿no? Y cómo nos involucramos también con las regiones, cómo nos involucramos con las cooperativas, con los productores y por qué el tema de, creo muy importante, ¿no? Y más aún en este contexto de pandemia, el tema de la comercialización, el mercado interno, las exportaciones de estos productos, ¿no? De, en nuestro caso, pues de las cooperativas, es muy relevante, ¿no? Porque eso trae consigo muchos otros temas más, ¿no? Y acá Chicatani pues está, digamos, poniendo su granito de arena, agregando valor a esta cadena muy importante, ¿no? Porque esto trae consigo, si tengo mercado, tengo órdenes de compra, tengo clientes, necesito organizar, ¿no? A mis productores, necesito financiamiento, necesito formalizarme. Hay muchos, digamos, como un pescadito, ¿no? Hay muchas patitas, muchas alitas que tenemos que llenar y esto no es un tema sectorial, definitivamente que no. Es un tema del ejecutivo, es un tema de las regiones, es un tema de la empresa privada, es un tema de la academia, es un tema de todo, ¿no? Y es muy importante. Acá lo que les voy a presentar es un poco lo que nosotros hacemos y cómo contribuimos en esta alita o en esta patita para que muchos más productores, muchas más cooperativas puedan conseguir mercado, puedan conseguir financiamiento, puedan digitalizar sus procesos, ¿no? Entonces, quería empezar mencionando ello, creo que sí me escuchan bien, ¿no? Adelantándonos un poco a la ¿cómo se llama? A la exposición que íbamos a tener. A ver. Acá, de acuerdo al contenido, digamos, lo hemos dividido en tres. Y quiero que se presente, pues, en tres niveles, cuál es el rol y cuál es el alcance del Ministerio de la Producción, ¿no? En el tema de cooperativas, ¿no? Somos la dirección de cooperativas. Mencionarles también por qué es importante, ¿no? ¿Dónde están, no? Y cuál es, qué, en qué contexto están, si tienen mercado o no tienen mercado, cuáles son los problemas más importantes que están enfrentando ahora mismo. ¿Cuáles son nuestros retos a mediano plazo y qué intervenciones en digitalización, digamos, se ha tenido, ¿no? Desde un punto de vista normativo e incluso, ¿no? Nosotros como Ministerio de la Producción, y esto quiero que se sepa también en los oyentes, existe un modelo que es muy importante, que es un modelo asociativo, que son las cooperativas, ¿no?
y cooperativas de distintas que hacen distintas actividades, ¿no? No solamente cooperativas agrarias, que muchos de ustedes conocen, que están conformadas por socios, ¿no? Y que hacen negocios y que tienen beneficios tributarios, ¿no? Y donde la cooperación, estuvo en SBA Clusa con su representante Oscar Inocente también, dando algunas palabras, tiene mucha intervención, ¿no? Hay mucho apoyo a este sector, en muchos programas del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿no? Muchas veces en reuniones que tengo y que tenemos acá en el sector, nos mencionan cuántas cooperativas existen en el Perú, ¿no? Más o menos 3.000 cooperativas, ¿no? Más o menos. Pero el número como que es un número 3.000 frente a más de 2 millones de empresas formales, ¿eh? No hablamos de informales, formales, no resulta como que muy atractivo para que el Estado, el gobierno regional o local pueda canalizar todos sus esfuerzos, ¿no? Oye, estamos hablando de 3.000, una población limitada de forma relativa, pues, al tema de empresas, ¿no? Pero sí les menciono que 3.000 cooperativas equivalen a 3 millones de socios, es decir, estos 3 millones de socios son dueños de estas cooperativas. El tema se pone más interesante, ¿no? Ah, ok, hay 3 millones de socios que forman parte de la cooperativa. Y creo que se pone más interesante incluso y más relevante, ¿no? Y acá hablamos de políticas, planes de Estado, ¿no? Cuando decimos que estos 3 millones equivalen, si ponemos que un socio tiene un núcleo familiar de 4 personas, estamos hablando de 12 millones de peruanos que están vinculados a una cooperativa, la tercera parte del país. ¿Y dónde están, no? Y entonces ese número ya hace más relevante las intervenciones que tiene el Estado frente, pues, a una cooperativa, ¿no? Como una organización privada, tal cual es una empresa, ¿no? Y que tiene limitaciones y que tiene también necesidades de mercado, de financiamiento, fortalecimiento de su gobernanza. Entonces, la cooperativa tiene dos brazos, y eso que se entiende, ¿no? Que se entienda. Tiene un brazo que es la parte social, donde están los socios, aquí hay asambleas, existen consejos, existen comités, y también tiene su parte gerencial, ¿no? Une estos dos brazos, digamos, estos dos troncos les voy a poner, ¿no? Donde es muy importante porque los mismos socios trabajan todos los días, pero tienes a otros expertos, a otras personas, ¿no? A otros profesionales que se encargan de la labor empresarial. Es bien complicado, o digamos, canalizar una estrategia en convertir gerentes a los productores. De pronto salga alguno, y eso pasa, y ustedes deben conocer algunos que están en el tema de cooperativas o en el tema de productores, ¿no? Voy a hablar de cooperativas agrarias, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero algunos sí, tienen ese potencial y aprenden, porque el productor, pues básicamente es muy experto en sus tierras, es muy experto haciendo el producto, es muy experto haciendo que su producto tenga calidad y que se pueda vender al mercado local y que se pueda exportar. Entonces, por eso es necesario el tema de la parte gerencial y el modelo cooperativo te da ello, ¿no? Puedes hacer negocios con cooperativa. Muchas veces, y eso hemos visto también en campo y con casuística, que existen asociaciones, ¿no? Asociaciones de servicios, asociaciones de productores agrarios, asociaciones de artesanos que hacen negocios, ¿no? La pregunta es, ¿una asociación puede hacer una actividad comercial? ¿Lo puede hacer? ¿Qué beneficios te trae ello? ¿Puedes repartir utilidades? ¿La asociación le pertenece a alguien? Entonces son preguntas que de pronto cuando se organizaron o se constituyeron no se hicieron, ¿no? En el tema cooperativo sí les pertenece. Hay un tema de pertenencia del socio frente a la cooperativa. Es mía, pueden decir, es de mi propiedad. Somos muchos, nos organizamos, tenemos un objetivo común de vender. Digamos, tenemos oferta, cada uno con su oferta, nos organizamos y tenemos una oferta más atractiva para venderle a un cliente, ¿no? Un privado tercero. Y uno de los beneficios, pues, son beneficios tributarios, y aquí hablamos del acto cooperativo. Socio y la cooperativa. Yo le doy mi producto,
le doy, te lo entrego, para que tu cooperativa lo puedas comercializar, lo puedas vender, lo puedas exportar. Ese es uno de los beneficios, digamos, claves, ¿no? Claves, más allá del tema, pues, de el apoyo de la cooperación, que es de forma permanente. Entonces, un poco de ser resumido, ¿por qué la importancia de una cooperativa? Y ahora, ¿cuál es nuestro rol como Estado? ¿Cuál es nuestro rol sectorial como Ministerio de la Producción? Tal cual lo dice nuestro reglamento, organización y funciones, somos los entes rectores de las cooperativas. Y la pregunta acá es, ¿qué tipos de cooperativas existen? Ustedes, muchos de ustedes, están bastante, digamos, y de eso existe porque hay mucha prensa, ¿no? Y se escucha un poco más de las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas financieras, ¿no? ¿Somos los entes rectores? Sí. ¿Tiene entes, digamos, especializados que ven la regulación? Sí, la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero también existen las cooperativas agrarias. ¿Somos entes rectores de las cooperativas agrarias? En temas generales, sí. Pero hay temas específicos que lo ve el Ministerio de Agricultura. Y así, cooperativas de educación, cooperativas de pescadores artesanales, cooperativas mineras, cooperativas de servicios múltiples, distintas cooperativas, ¿no? Entonces, acá produce, juega un rol muy importante porque es el ente rector de todas las cooperativas en todas sus tipologías. Y cada una de estas tiene procesos distintos. Y hemos visto que en épocas de pandemia, pues, el tema digital, el tema tecnológico ha sido crucial. Así como ha matado empresas, también ha matado algunas cooperativas y muchas de estas todavía no salen de estos problemas, ¿no? Entonces, ese es el rol. Ese rol lo tenemos nosotros. Hay una ley que se las presento, que es la 29.271, donde nosotros formulamos, aprobamos, ejecutamos, canalizamos, facilitamos, promovemos el modelo cooperativo. ¿Cuáles son los retos, ¿no? Los retos que nosotros tenemos en el tema cooperativo, ¿no? Nosotros tenemos una ley. No existen, digamos, dos marcos muy importantes en el Perú, que es la Ley General de Sociedades, ¿no? Donde se regulan todos los temas tributarios, de digitalización, temas contables, en ese marco, sobre ese marco de las empresas, ¿no? La SAC, ¿no? O los otros tipos de empresas, ¿no? Pero existe otro marco, que es la Ley General de Cooperativas, ¿no? Es muy complicado, y eso sí les digo ya bastante por la experiencia, ¿no? Que tú puedas formalizar a un productor de manera individual. Complicado. Complicado que vaya a la SUNAT. Complicado que vaya a la SUNAT. Complicado que se lleve sus registros contables. Complicado. No voy a decir imposible, porque alguno seguramente lo es. Lo que sí se debería hacer y se está haciendo es formar modelos asociativos. No un productor, varios, muchos, decenas o cientos, ¿no? Acá tenemos en Jaén, por ejemplo, la cooperativa agraria de café, ¿no? Cenfrocafé, que tiene más de 3.000 socios productores. Tenemos a Norandino en el norte, de cacao, café, ¿no? También tiene esos productos y que son más de aproximadamente 7.000 socios. Y así podemos ver distintas otras cooperativas que lo que quieren es que su producto, primero, sea de calidad, que lo es, pero también necesitan un mercado, pero no cualquier mercado, un mercado que les pague justamente el precio que vale su producto. Y en ese camino están, ¿no? ¿Por qué? Porque acá sí hablamos de oferta, ¿no? Porque son cada uno de estos productores que entrega su parcela convertida en productos. Y la sumatoria de todas estas hace una oferta, digamos, atractiva para el mercado. Es muy importante ello, porque negociar de uno a uno es complicado y además es muy desventajoso, ¿no? Con los grandes compradores, intermediarios, etcétera. Es bien difícil, ¿no? Entonces, por eso que los modelos asociativos y uno de ellos las cooperativas son muy importantes y muy relevantes en regiones, en zonas rurales. Sobre todo. Entonces, nuestro primer reto es tener un marco normativo, la Ley General de Cooperativas vigente, que data de hace 40 años y que hemos visto, pues, que confunde mucho. No confunde mucho y tiene muchos artículos que están desfasados. Por ejemplo, hablamos de cooperativas de ahorro y crédito.
hay un tema de reserva patrimonial, la reserva cooperativa. Tienen sus patrimonios muy débiles, ¿no? Y por eso es que en épocas, digamos, de vacas flacas, lo voy a poner así, ¿no? Donde no hay muchas utilidades, no hay de dónde, porque préstamos hay muy pocos. Entonces deberían tener una reserva o un patrimonio más fortalecido. Y estamos incorporando, digamos, ese tipo de medidas que creemos que ya esto se va a implementar este año, ¿no? También estamos trabajando en acciones sobre el tema de transformación de asociaciones, ¿no? Que no deberían hacer alguna, digamos, transacción comercial a cooperativa como una alternativa más. Constituimos y ayudamos en el proceso de constitución también de cooperativas. Muy importante también es el tema de la gobernanza, ¿no? Si tú tienes asambleístas, porque son socios de las cooperativas, saben que sus productos los va a vender la cooperativa, los va a comercializar la cooperativa, tienen que tener nociones básicas de cómo se va a administrar su negocio. ¿Por qué? Porque la parte gerencial, en la mayoría de casos, no son socios, son profesionales que sí tienen y deberían tener experiencia, pero al menos deberían haber nociones básicas. Y en ese trabajo estamos, digamos, encaminados también con la cooperación, ¿no? Dicho esto, también mencionarles que hay un comité muy importante para mí, de hecho que lo conocen muchos colegas acá, que es el Comité de Educación. Ese comité tiene que funcionar siempre para los socios. Tienen que educarse bastante para que sepan y no pierdan oportunidades. Entonces, esos son los retos que nosotros tenemos de manera, digamos, resumida, ¿no? En el tema, y estamos trabajando como sector también acá, y las intervenciones que hemos tenido nosotros acá en el 2020, el 2022, quiero compartirles uno que, digamos, fue muy grato, pero fue pertinente y necesario en el momento. Hay una particularidad en las cooperativas, para que ustedes vean lo importante que es la digitalización. Hay una particularidad de las cooperativas que cada año, o sea, por ley general de cooperativas, todos los años, en el primer trimestre, deben elegir, digamos, a nuevos socios que los representen. Los voy a poner en esos términos, ¿no? Una elección por tercios, ¿no? Donde sale su presidente. Y este presidente es el del Consejo de Administración y este es el que tiene el poder de elegir al gerente general o tiene el poder también de hacer negocios o contratos con empresas o terceros. Pero por idiosincrasia, todas las cooperativas hacen sus asambleas de manera presencial, porque estamos hablando de una asamblea de todos, todos votan. Entonces, si imaginan productores, vamos a poner como ejemplo Jaén, ¿no? Jaén, Cenfrocafé. ¿De dónde son los más de 3.500 productores? Seguramente algunos son de San Ignacio, de Bagua, ¿no? De Pedro Ruiz, de muchos lugares y que vienen a Cenfrocafé como socios, porque es su cooperativa a entregar su café. Pero el primer trimestre, ¿qué pasó del año 2020? Justo un 16 de marzo. Nadie sale de su casa. No podían hacer asambleas. Era complicado. Por lo tanto, no iban a poder elegir, porque estas asambleas son presenciales. No iban a poder elegir a su representante, ese representante que iba a mover a la cooperativa, que iba a delegar el tema de las firmas de contrato. Los poderes estaban venciendo de los funcionarios gerentes. Ya era un problema. Un problema porque se venían programas como Reactiva Perú, por ejemplo, donde te daban financiamiento, pero tenías que tener un apoderado vigente. No lo tenías. Tenías que hacer tu asamblea. No podías, porque había un documento que decía que nadie sale de su casa, nadie a nivel nacional. Eso ya es un problema porque eso afecta a miles de familias. No se pensó que, por ejemplo, las asambleas se podrían hacer de manera virtual y buscar mecanismos para que sean aprobadas. Incluso los registradores de la SUNAR te decían, todas las asambleas tienen que ser presenciales. No existe eso. En tus estatutos está, pero quiero cambiar el estatuto, haz tu asamblea, no puedo hacer. Caíamos en un círculo vicioso. En ese momento también con la cooperación y con principales actores de cooperativas, lo que hicimos fue hacer una norma, ¿no? Un decreto de urgencia temporal, todos los decretos de urgencia son temporales, que se permitía a todas las cooperativas, a las 3.000 cooperativas, a realizar asambleas virtuales para que la SUNARP reconozca el registro de sus apoderados. Si no, no lo iba a hacer.
y con ello ya podía hacer nuevos contratos, continuar sus contratos comerciales, tener financiamiento. Y también se buscó la forma de digitalizar. Ahora, ¿cómo haces las asambleas virtuales? ¿Existen plataformas para ello? Entonces, es un trabajo también de hormiga que se ha hecho. La norma ya estaba habilitada, ahora buscar los mecanismos, ¿no?, digitales de cómo se hace. Aprender a utilizar justamente un productor estos programas muy simples, para nosotros muy simples, pero para ellos no tanto, pero para que pueda ser válido, pues, sus asambleas y sus acuerdos finalmente, ¿no? Entonces, esto es muy importante y estos temas lo estamos transfiriendo, pues, también a los gobiernos regionales, porque nosotros trabajamos como Estado con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Porque no tenemos muchos brazos, ¿no? Y las cooperativas están a nivel nacional en todas las regiones y en las zonas rurales, ¿no? Y a donde van es al gobierno regional o a la provincia, ¿no? Quiero que me apoyes, tengo un problema registral, tengo un problema de comercialización, tengo un problema de financiamiento. Trabajamos con ello y estamos atacando, pues, temas de formalización, de competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos, digamos, en la presentación, y les quería compartir esa experiencia que para mí fue, en verdad, muy importante. Si bien es cierto, temas normativos, pero este tema de pandemia ha hecho que no solamente las empresas en el marco de la Ley General de Sociedades aceleren sus procesos de digitalización, no solamente ellos, sino también las cooperativas, ¿no? Y con eso termino, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, aquí estoy, y agradecer, pues, nuevamente esta ventana que seguramente nos va a permitir conectar, y seguro, estoy seguro que muchas cooperativas van a tener esta ventana comercial como una oportunidad más para poder presentar sus productos y que puedan ser comprados por otros clientes, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Excelente exposición. Y si alguien tiene preguntas, por favor, pueden escribir en chat. O, Andrea, dime, ¿pueden encender micrófonos? Sí, pueden encender micrófonos. Si tienen preguntas, pueden realizar. Si no, Andrea, por favor, siente siguiente nuestro expositor. Siguiente expositor, supongo, es Cintia, ¿correcto, Kunan? Cintia, ¿puedes, por favor? Hola. ¿Qué tal? Cintia, bienvenida, eres hermosa. Muy lindo detrás, yo veo Kunan, un lugar bonito que quiero conocer. Entonces, ahorita nos vamos con Cintia Varela, directora ejecutiva de Kunan. Es plataforma que impulsa el ecosistema del emprendimiento social y ambiental en el Perú. Y su tema: ¿cómo potenciar el valor de nuestro emprendimiento con un enfoque social? Entonces, Cintia, muchas gracias. Y de nuevo quiero agradecer a Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Déjame ver si puedo compartir mi pantalla. Estaba tratando de agregar una nueva función que he encontrado en Zoom del timer para no pasarnos del tiempo, pero no me dio... No lo encontré todavía. O sea, ya lo encontré, pero todavía no lo he agregado. Para la siguiente exposición será. Por favor, si me pueden confirmar, si ven mi pantalla, sería súper. Ah, sí, está visualizando. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, como ya les he presentado, yo vengo representando a Kunan, que es una organización, es una plataforma que busca impulsar el ecosistema del emprendimiento social. Y la idea justamente es poder continuar con además de todas las ponencias que hemos tenido hace un momento, las presentaciones y la inauguración de este congreso, hablar un poco sobre cómo potenciar el valor de nuestro emprendimiento con un enfoque social. Sobre todo, comenzando justamente por el concepto, ¿no? Comenzando por qué cosa entendemos por un emprendimiento social. Y va muy alineado con lo que justamente Cristian también ha estado comentando sobre las diferentes formas societarias, de las asociaciones, las cooperativas, que para nosotros un emprendimiento social es todo tipo de organización, sin importar si tiene fines o no fines de lucro. Es decir, tiene que ser nuevamente una organización como tal, pero que a través de su modelo de negocio busque justamente resolver alguna problemática, ya sea social o ambiental, crítica que está enfrentando una población en situación de vulnerabilidad.
es decir, que sea un emprendimiento o una organización con impacto. Y eso es bien importante porque nos permite empezar a identificar esos componentes adicionales que todo emprendimiento debería ir incorporando. Algunos seguro ya los tienen y todavía no los han visualizado como tal, de repente ahora se van a reconocer como emprendimiento social, pero el emprendimiento social tiene ciertas características importantes que se suman al emprendimiento propio, ¿no? Que puede, muchos emprendimientos nacen, o sea, por necesidad o porque descubren una oportunidad, la idea es que justamente todos ellos puedan tener estos componentes de emprendimiento social donde hay una misión social o ambiental que es explícita, pero cuando hablo de esto, y por eso pongo el corazoncito, estamos hablando que es el centro del negocio, o sea, es el ADN, todo gira alrededor de eso. No es necesariamente un área de responsabilidad social dentro de la organización, que también, que es importantísima, es muy buena, pero aquí es algo distinto, porque todo gira alrededor de la organización y podemos tener incluso que el cliente no necesariamente es el mismo que es el beneficiario de nuestro emprendimiento. En muchos casos son personas distintas o grupos diferentes. Sobre todo también lo que buscamos en los emprendimientos sociales, en las empresas sociales, es que tenga un modelo de negocio que sea escalable, que sea autosostenible. Un modelo de negocio, creo que a alguien se le activó el micro, es un modelo de negocio que justamente pueda continuar creciendo sin necesidad de depender de donaciones. Un ONG puede ser un emprendimiento social, y fíjense, estoy diciendo puede ser, no necesariamente lo es al 100%, porque todo depende de cuál es la dependencia del nivel de sus ingresos con respecto a las donaciones. La idea es de que pueda generar o que no dependa más del 30% de las donaciones, porque si no, imagínense que genere el 30%, porque imagínense que sea el 70%, se va la donación y ya dejó de tener los ingresos para poder seguir trabajando y generando el impacto. Otro punto importante es la solución. Y fíjense cómo vamos agregando este valor a los emprendimientos que ya tenemos. La solución, que tiene que ser innovadora, y cuando hablamos de innovación siempre menciono, no es solamente hablar de tecnología y de inteligencia artificial y ese tipo de cosas, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de innovación. Innovación puede ser también un proceso, una forma distinta de hacer las cosas. Pero sobre todo esta solución tiene que ser sistémica. Cuando hablamos de sistémica es porque engloba a más de un actor. Entonces, seguro que cada uno de ustedes va a ir viendo que sus emprendimientos, sus empresas, sus organizaciones puede estar generando ese tipo de características o ese tipo de soluciones. Y finalmente, una organización que empieza a medir su impacto, pero no solamente el impacto que tiene el negocio per se, que es muy fácil a veces sacar, no sé cuánto es el crecimiento de las ventas o cuánto estamos generando de ahorros, pero acá estamos hablando del impacto que se tiene en las personas, el público beneficiario con el que se está trabajando. Entonces creo que es algo bien interesante porque buscamos siempre, y la idea es, cuando hablamos de cómo empezar a generar valor a través de los emprendimientos que tienen un enfoque social, estamos hablando de dos puntos importantes. Estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible y estamos hablando de los diferentes tipos de exclusiones que enfrentamos como sociedad. Y no es un tema que es ajeno de decir, ya es que de repente en otra región sucede. No, cada uno de nosotros puede haber experimentado o estar experimentando algún tipo de exclusión como de las que vemos acá. Porque no es solamente la económica, que de repente es la más rápida que vemos en función al nivel de ingreso. Estamos hablando de la social también. Estamos hablando de la política, que de repente falta representatividad. Estamos hablando de la ambiental. Estamos hablando de la físico-cognitivo-cultural. Entonces, cada uno de nosotros puede estar enfrentando el día de hoy una o más de esas exclusiones. La idea es encontrar la oportunidad de negocio que se genera ahí. Y si ustedes ya lo están haciendo, encontrar justamente cómo agregan valor a través del enfoque social. Porque como ya les hablaba, el emprendimiento es igual aquí y en cualquier otra parte del planeta. El emprendimiento puede nacer por necesidad, que es mayormente lo que sucede en nuestro país, porque obviamente necesitamos generar ingresos. Pero también puede ser por oportunidad o puede ser por un emprendimiento que se genere justamente para que empiece a escalar muy rápido, como los emprendimientos que tienen un enfoque tecnológico de por medio. Pero al final, todos son emprendimientos y sí, todos estos pueden convertirse o ser ya de por sí un emprendimiento con impacto. Porque no hay solo un tipo de emprendimiento con impacto, va desde, como les decía, desde organizaciones con fines de lucro hasta organizaciones sin fines de lucro o viceversa, pasando por las cooperativas, es decir, con organizaciones que no pueden repartir utilidades, hasta con organizaciones que sí las reparten. Y no es que al momento de repartir diga, es que ya no tiene un enfoque social. No, porque nuevamente, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Qué es lo que está al centro de este modelo de negocio? Me deja pasar la diapositiva, si me acuerdo, creo. Y ahí les cuento rápidamente
Los diferentes modelos de negocio que existen, y seguro hay muchos más, pero les cuento acá algunos casos en cuanto a esta forma de generar oportunidades comerciales, pero también generando un impacto en un público beneficiario. Habíamos hablado de diferentes tipos de exclusiones. Bueno, acá podemos ver incluso diferentes modelos de negocios que se generan a través de ellos, donde la mayoría que vemos acá, el cliente, es decir, el que te paga por el producto o servicio, no necesariamente o no es el público beneficiario. Pensemos en la inclusión laboral. Pensemos en la inclusión laboral que puede darse dos tipos, a través de, ya sea como proveedor o como colaborador. En el caso de proveedores, por ejemplo, acá tenemos muchos ejemplos de café o de cacao, me parece que también está Nanner, me pareció verla conectada hace un momento. Trabajan con un modelo muy parecido, donde justamente buscan incluir a personas que están trabajando, que tienen contacto directamente con el campo, para incluirlas como parte de su cadena de valor como proveedores, donde también hay un trato justo, un pago justo, hay un respeto también por el ecosistema. Entonces, y eso es bien importante porque vas generando también ingresos, vas generando que estas personas, que las personas que están en estas posiciones, que tienen un producto o servicio interesante, puedan justamente integrarse a la cadena de valor. Pero también tienes que integrarlos como colaboradores. Aquí está el caso, por ejemplo, en Panacombi. En Panacombi tiene como parte de su personal, de las personas que trabajan en Panacombi, a personas con algún tipo de discapacidad. Personas que están excluidas normalmente del trabajo, porque lamentablemente nuestra sociedad todavía no es una sociedad tan inclusiva como nos gustaría que sea. Entonces, trabaja justamente para generar inclusión laboral a través de los colaboradores. Tienes, y me voy a saltar el pago por servicio porque tienes el asociativo, que bueno, que ya Cristian ha comentado bastante junto con el asociativo y la cooperativa. Tienes el modelo puente, también me voy a saltar ahorita el de responsabilidad social porque se los voy a comentar un momento, pero tienes el modelo puente, que como su nombre lo dice, lo que hace es generar un puente lo que hace es conectar de un lado al otro. Entonces básicamente acá, por ejemplo, SFT, lo que hace es conectar a los pescadores artesanales con ya los compradores finales, o sea, del mar a la mesa, sin tantos intermediarios de por medio. Tienes a José, que tiene este modelo de negocio de subsidio cruzado, compras uno, donan uno, o compras uno y plantan un árbol, porque también tiene otra línea de productos. El ambiental, con Kaira, por ejemplo, también. Y le decía que me salté el de pago por servicio y el responsabilidad social delegada, ¿por qué? Porque en todos los casos que les he mostrado ahorita, hay una diferencia clara entre el que te compra el servicio y entre el que se ve beneficiado por esa compra del servicio. En el caso de pago por servicio, no es así. Aquí el cliente es el mismo usuario o beneficiario. Y es el ejemplo de laboratoria. Las alumnas que pasan por los procesos de capacitación en laboratoria para aprender a programar, todas esas actividades relacionadas con la programación y con la parte más de sí, pues temas más hard que soft, este grupo no paga al inicio por su programa, está subsidiado. Pero ¿cuál es el compromiso? Que una vez de que egresen, durante los primeros 3 años de trabajo, tienen que hacer un pago por el programa que han llevado. Un pago que sea justo, pero ese pago permite seguir apalancando y seguir pagando las capacitaciones y los programas, el bootcamp, proceso de formación de otras mujeres. Entonces acá sí el usuario y el comprador es el mismo. Y en el caso de responsabilidad social delegada, es algo bien interesante porque es algo que se está empezando a desarrollar cada vez más y es donde la gran empresa se junta con el emprendimiento social en este caso para poder generar nuevos emprendimientos, para poder generar nuevas iniciativas que vayan más allá de la responsabilidad social. Estamos hablando de la generación de nuevas fuentes de empleo y no es una donación per se. Entonces estamos hablando de que el impacto social con el negocio no deberían estar divorciados, al contrario, deberían estar alineados. Entonces yo los invito a que en ese sentido, cuando vayamos pensando en justamente el paso de agregar valor con un enfoque social, o sea, las cosas que ya venimos haciendo, que pensemos en eso, que no estamos hablando de dos cosas completamente distintas o divorciadas. Y acá hay varios ejemplos, tenemos el de Incamos también, tenemos el ejemplo de, bueno, José, que ya les había contado, o Laboratoria. Son grandes ejemplos, y hay muchísimos más en la red Cunan, que lo que están haciendo es proponer una nueva forma de ver los negocios. No es necesariamente hacer las cosas diferentes per se y borrar todo lo que estamos haciendo, no, es empezar a incluir nuevos elementos dentro de lo que ya venimos haciendo.
y empezar a pensar en que nuestros negocios, así como nosotros, podemos ser agentes de cambio. Y es ahí donde entra Kunan, y con esto voy cerrando para contarles al toque también sobre Kunan y qué es lo que hacemos, invitarlos a que formen parte de la red. Buscamos justamente articular a diferentes organizaciones que están en el ecosistema, a todas las organizaciones en diferentes niveles. Emprendimientos sociales es nuestro corazón, es nuestro core de negocio. Trabajamos por y para los emprendimientos sociales, conectándolos con organizaciones de soporte y las organizaciones que puedan existir como empresas privadas, públicas. Pero acá lo interesante es esta articulación que existe entre todos ellos y que permite seguir identificando cada vez más emprendimientos con impacto, más organizaciones con impacto. Tenemos actualmente una red de más de 300 emprendimientos sociales que tienen un impacto en todo el país, en todos los ODS, con algunos prioritarios. Acá hay algunos, no sé por qué no me pasa, pero algunos loguitos. Se apagó, pero algunos loguitos para que vean. Acá no están los 340 claramente, pero están la mayoría. Pero fíjense, también pensando en, oye, ¿cuáles son los tipos de organizaciones que tienen? La mayoría son organizaciones con fines de lucro. Y eso nuevamente no los hace que ya no sean una empresa social o una organización con impacto. Incluso todavía pocos, porque es algo que está creciendo, pero ya el 5% de la red es una empresa certificada como B, que también es importante, es una empresa que está expresando claramente que busca el triple impacto. Y si hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, esos son como los más prioritarios dentro de la red. Ojo, yo les hablo de la red. Uno que es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades, producción y consumo responsables y acción por el clima. Esos son los que más tendencia tienen en prioridad. Nuevamente, trabajan con todos, pero esos son los más prioritarios. Entonces son muchas organizaciones con las que venimos trabajando nuevamente en todos los ámbitos. Eso es lo bonito de ser un articulador. Lo bonito de eso es que podemos trabajar con todas las organizaciones y podemos ver la forma de que se articulen entre ellas también. Muchas de esas organizaciones lideran diferentes iniciativas en los diferentes ejes de acción que tenemos en Kunan. El eje de alto impacto, que son los concursos, el concurso del desafío Kunan, que donde además tanto Nanner como César, Dani Market y Incao han sido ganadores de la edición pasada del desafío Kunan de una de las categorías, pero es un proyecto que justamente muestra cómo se articulan un montón de empresas. Estamos hablando de 5, 6, 7 empresas que impulsan diferentes categorías en un mismo espacio, en un mismo evento, pero también otras organizaciones que trabajan con nosotros en sacar adelante iniciativas para seguir identificando más emprendimientos, como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, por ejemplo, que ya este es el tercer año que vamos a hacer un concurso enfocado en identificar emprendimientos en zonas de impacto, en zonas de influencia minera, para premiarlos y reconocerlos. Acá hay algunas fotitos que justo ahí van a ver seguro a César y a Nanner, ahí aproveché para ponerlos. Entonces, esa es alguna de las cosas que hacemos dentro de ese eje, pero también buscamos generar estas conexiones de los emprendimientos con las diferentes organizaciones, ya sea entre ellos para que se coordinen y vendan algo nuevo, como el módulo que está en la Rambla, donde está Bella Aborigen, Yanni Shoes y Laurela, o ferias o espacios comerciales también, por ejemplo, como en supermercados peruanos, y ahora estamos haciendo cosas con Sodimac, porque buscamos justamente seguir articulando los desafíos de innovación abierta también que desarrollamos para empresas, como es el caso de ISAREP. Como decía, conexiones, donde buscamos que esos emprendimientos entre ellos puedan desarrollar acciones con impacto, que agreguen valor con este enfoque social, pero también que puedan agregar valor a otras organizaciones. Y bueno, networking, donde buscamos también transferirles otro tipo de recursos y conocimientos. Y, porque es importante la data, también desarrollamos diferentes tipos de publicaciones o reportes para poder seguir mostrando y visibilizando qué es lo que están haciendo los emprendimientos sociales o las organizaciones con impacto en el país. Pero no queda ahí. Nosotros, creyendo mucho en la descentralización, tenemos nuestro primer hub descentralizado de Kunan. Esos 4 ejes que les conté, los estamos replicando en el norte del país, junto con Poderosa, con Asociación Patadas, con el Creas la Libertad, sacando adelante este hub para desarrollar el emprendimiento, el ecosistema del emprendimiento social en el norte, en un contexto local, con actores locales, porque creemos mucho que es importante contextualizarlo y poder justamente empezar a identificar a todos aquellos actores que quieran trabajar en el desarrollo del ecosistema. Tenemos actualmente un poco más de 30 emprendimientos ya identificados con impacto solo en el norte del país,
y que están trabajando justamente por generar desarrollo a través de diferentes campos y acciones, que eso también es lo bonito. Cada uno ha encontrado cómo empezar a generar valor con enfoque social desde sus emprendimientos. También trabajamos con diferentes actores del ecosistema. Hasta el momento ya hemos, a través del concurso, identificado más de 90 emprendimientos que han postulado. Se ha activado a diferentes personas en los comités. Pero creo que eso es lo bonito de seguir nuevamente generando y generando esos espacios, generando conexiones, para poder inspirar a otros emprendimientos a identificar cómo agregar valor con un enfoque social. Así que eso era lo que quería compartirles. Yo sé que ha sido como un vistazo y pincelazo, pero me gustaría ver si tienen alguna pregunta, alguna consulta o comentario también. Ahí les dejo las redes de Kunan, mis redes también, por si quieren contactarme y hacerme alguna pregunta. Cintia, muchas gracias. Bastante interesante y valioso. Acá nosotros vemos la página web kunan.com.pe y si alguien tiene preguntas puede comunicar con Cintia a través del correo oyaemprende@kunan.com.pe y también estas presentaciones vamos a colgar en nuestro nuevo Facebook de Chicatani, que exacto creamos para compartir información con el sector B2B, quiere decir de servicio. Cintia, su proyecto está interesante y yo pienso que con Chicatani ustedes pueden tener una buena alianza, porque en este proyecto social también hay varias buenas marcas y mayoría son exacto sociales que trabajan junto por bien nuestro país, por bien nuestro campo, y yo pienso que vamos a tener más interesantes eventos con ustedes. Cintia, muchas gracias. Entonces, acá tenemos los contactos y si quiere alguien buenísimo comunicar, comunican. Yo voy a ser primero quien voy a comunicar con ustedes. Buenísimo, claro que sí. Muchísimas gracias, Natalie. Ya, gracias. Y ahorita nosotros vamos a estar con Carlos Venero. Andrea, por favor, confirma. Carlos Venero está por aquí. Carlos, confirma, por favor. Hola. Hola, 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 hola. Ya, y ahorita me gustaría presentar Carlos Venero, es cofundador de Calypso y Chuncho Superfoods, productos orgánicos y naturales. Entonces, Carlos, adelante. Escuchando sobre el chuncho, me provocó comer chocolate y chuncho. Ya, Carlos, Carlos, vamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, como ya me mencionaron, yo soy Carlos, trabajo con Calypso desde el inicio. Somos una empresa de Quillabamba, Cusco. Nos dedicamos básicamente a la elaboración de derivados de cacao y de café inicialmente, desde la chacra hasta, bueno, el cliente final a través de puntos de venta como Ticatani, que nos han apoyado desde el inicio. El valor que tratamos de darle a los productos es que nosotros trabajamos microlotes, ¿no? Si bien hay mucho o bastante cacao acá en Perú, muy poco se conoce sobre las variedades que tiene el Perú. Y una de ellas, ¿no?, como se dice, de las más valoradas que tiene es la variedad de cacao chuncho, que particularmente crece en Quillabamba, tierra de donde, bueno, somos nosotros, varios de los que trabajamos ahí. Pero no solo por eso, o no solo por la variedad, quiere decir que vamos a tener un buen producto, ¿no? Porque como todos saben, pueden haber muy buenas variedades de fruta, etc., pero bastante influye el agricultor, ¿no? El agricultor, el microclima, la variedad de la fruta, cómo se procesa, cómo se empaca, cómo se almacena, ¿no? Y el punto final es el packaging que se le puede dar al producto, ¿no? Básicamente nos dedicamos a eso, a toda la transformación, pero desde la chacra. Hay especialistas en chacra, hay un especialista que es para el cacao, que es el señor Demetrio. Hay otro especialista para el café, que es Vicente. Y después ya ellos encargándose de todo lo que es el tema de la chacra, ya venimos todas las otras personas, ¿no? En Quillabamba, en almacén, en planta, o acá en Lima, en el área de comercialización, que es básicamente lo que hago yo o lo que hacen mis compañeros, que en verdad hacemos todo, todo de todo, ¿no?
Muchas veces estamos en planta, muchas veces estamos repartiendo, muchas veces estamos vendiendo. Pero básicamente Calypso se llega a crear a través de hace poco más de 3 años, ¿no? En una idea porque no encontrábamos las oportunidades laborales que queríamos. Y en verdad, para ser sinceros, uno para emprender, si no tienes pues los recursos, ¿no? O como dicen, si no tienes amigos que te puedan colocar en sus puntos de venta, es muy difícil. En Perú, y en Latinoamérica o en la gran parte del mundo, los que emprenden son los que tienen, como se dice, ¿no? Un colchón. Pero muchas veces, a veces se les sube, ¿no? a la cabeza que lograron pues, unas cosas que otros no, pero es porque la verdad es que tienen un colchón, ¿no? Un colchón que les pueda dar un sitio donde comer, un sitio donde dormir, algún plato de comida. Solo así uno se anima a emprender. Y no es pues, si tú le dices a una persona de repente de otro sector o que vienen de provincia, es muy difícil emprender para ellos o llegar a Lima, ¿no? Como de repente fue el caso de nosotros, que no es que tengamos bastante capital, muy por el contrario. Nosotros acá en Lima, al inicio cuando partimos, en verdad no teníamos nada, ni un sitio teníamos un sitio donde vivir, que era alquilado, ¿no? Un departamento, y estuvimos comiendo pues el primer año y medio atún con arroz todos los días, pero así, todos los días trabajando, de lunes a domingo. No las personas que partimos y trabajando pues 7 de la mañana o antes hasta 1, 2, 3 de la mañana sin parar, pero esa es más o menos la ciencia que hemos tratado de hacer, ¿no? Trabajar más que el resto, eso es algo simple, ¿no? Si uno hace una ecuación simple, si el resto está trabajando 60 horas, ¿no? Porque hoy en día el Ministerio de Trabajo te dice que no, solo puedes trabajar 48 horas. Yo ahí estoy un poco, ¿no?, desacuerdo, por lo menos para la gente que quiere emprender. Si tú vas a partir emprendiendo, trabajando solo 48 horas, créeme que vas a estar frito, ¿no?, en muy poco tiempo. Entonces, nosotros por lo menos tratamos de trabajar más que los demás. Y si trabajando más, es una ecuación simple, como les digo. Si trabajando, no sé, en un año 48 horas, logras tantos resultados, en el mismo año trabajando el doble, que son, no sé, 100 horas, imagínate, porque en verdad se trabaja un poquito más, vas a conseguir el doble. Y en verdad acá el tiempo juega bastante en contra, ¿no? Esto es como una partida de ajedrez donde tú eres uno de los que juega y el otro es el tiempo, y siempre estás jugando en contra. Y tienes que ser muy rápido, tienes que investigar bastante. Y si a eso le sumas que no tienes recursos, en verdad, o sea, que si no llegas a penetrar en el mercado rápido, te vas a quedar sin plata y por lo tanto no vas a poder subsistir como empresa, que era nuestro caso, ¿no? Nosotros, si en un año menos no, la empresa no se hacía rentable, que en verdad tuvimos que hacerla rentable sí o sí, si no moríamos, en menos de un año, no hubiéramos logrado nada, ¿no? Pero ya le habíamos agarrado el ritmo, ya teníamos el ritmo de trabajo, teníamos las personas, y poco a poco un equipo más grande, y es lo que hoy en día nos ha logrado, nos ha ayudado para ingresar a bastantes puntos de venta, ¿no? Hoy en día estamos en muchos puntos de ventas en Perú, estamos con la proyección de este año ya pues salir, ¿no?, al extranjero. Y parte, como les digo, de toda esta enseñanza o de toda esta primera parte que hemos dado es el trabajar mucho y bastante el equipo humano, ¿no? Porque al inicio nadie cobraba sueldo, muchos hasta ahorita no lo cobramos, particularmente yo no cobro un sueldo. Sandra, que es la persona que estuvo conmigo desde el inicio, que es, bueno, mi enamorada, ella tampoco hasta ahorita. Y que por así decir, ¿no?, es quien encamina todo esto, porque yo en verdad soy más de como se dice, no estar en la cancha, estar en la venta, pero organizo un poquito mejor este tema. Y siempre pues la mujer tiene un papel muy importante en esto, ¿no? Es más centrada, piensa mejor, ¿no? Porque a veces uno con la cabeza alocada puede cometer muchos errores, pero es parte del aprendizaje, ¿no? Eso como empresa, ¿no? Tratamos de dejar, o a las personas que puedan ver este video, si alguien se quiere animar a emprender y cree que porque
Como les digo, ¿no? La realidad es, emprende el que tiene recursos. Y el que no tiene recursos es muy difícil que emprenda, que se anime, porque es como una persona que yo sigo mucho, ¿no? En el extranjero dice, si uno está, no sé, pues, en Estados Unidos y emprende y te va mal, terminas en Latinoamérica. Pero si tú en Latinoamérica emprendes y te va mal, vas a terminar en el Congo, ¿no? Es así, por eso es que la gente no se anima a emprender. Y hay ese miedo, ¿no? ¿Y cómo se combate ese miedo? Esa es la gran pregunta. La única manera de combatir el miedo es estudiando, ¿no? Es investigando, analizando. Eso es lo que nosotros, o parte del equipo, ¿no? Investigamos bastante, leemos bastante y trabajamos, pues, ¿no? En todo eso. Fuera de eso ya está el tema de la venta, ¿no? Consideramos que tenemos un equipo humano muy bueno, creemos que somos muy buenos en lo que es la venta, pero nos respaldan los productos, ¿no? Esa es otra parte, es por eso que muy importantes son las variedades de las frutas, los agricultores que le dan ese plus, ¿no? Porque nosotros no seríamos nada sin un Vicente o sin un Demetrio, porque uno puede vender un producto, ¿no? Como te dices, tú eres un buen vendedor y puedes vender el producto, claro, una vez, dos veces, pero si tu producto no es bueno, no vas a tener esa rotación o esa pegada, ¿no? Que es lo que uno busca, generar rotación. Y eso pues se logra en conjunto, ¿no? Nadie crece solo, ¿no? Hasta Maradona le falta un equipo para hacer goles, él no puede jugar solo, por más bueno que sea, ¿no? Y eso es lo que en Calypso, en Chuncho Superfoods, tratamos de reclutar gente que esté encaminada con la visión de la empresa, ¿no? Tratamos de, lo que hacemos es crear una cultura de empresa en estas personas, ¿no? Y nosotros, ¿de dónde nos guiamos? Es muy simple. Nosotros vamos a, si queremos hacer empresa, en este caso nosotros vemos a quienes ya han hecho empresa, quienes ya llegaron a donde nosotros queremos llegar y lo seguimos, ¿no? Aprendemos mucho de los añaños que ya hoy en día son pues top a nivel nacional. Aprendemos mucho de lo del señor Dionisio, Romero, de Roque, Benavides, de afuera, de todas las empresas que hay, leemos bastante sobre ellos. Y aprendiendo los errores que ellos de repente han cometido en algún momento, tratamos de no cometer esos errores, ¿no? Pero igual en el camino, ya nosotros nos hemos encontrado en problemas con Digesa, Senasa, Indecopi, por ahí que casi hasta Sunat nos pone una multa, o creo que nos han puesto, ni me acuerdo. Pero eso es parte, ¿no? Es parte. Uno al inicio tiene miedo y dice, uy, ¿cómo se hará para sacar un registro sanitario? Cuesta tanto, porque en verdad cuesta plata, para lanzar un producto cuesta plata. Y a veces uno comete los errores y Digesa, porque todo es por internet, te da una respuesta negativa, a pesar de que todo estuvo bien. Nos ha pasado de que presentábamos todos nuestros análisis y lamentablemente nos lo rechazaba. Y volvíamos a presentar el mismo análisis con otra persona que lo revisaba y nos lo aceptaban, y en menor tiempo. O sea, ahí hay cositas, ¿no? Que el gobierno tiene que pulir para, como se dice, ¿no? Ayudar a los emprendedores, ¿no? De repente pueden copiarse modelos como Chile. Chile está muy avanzado en lo que es emprendimiento, ¿no? Chile-Colombia. Ellos están, o creo que ya sacaron la ley de emprendimiento, y un tema parecido, ¿no? Para que cuando la gente se endeude mucho, no se vaya al DICOM, lo que en Chile, ¿no? Los perjudica mucho. Se van al DICOM y están fritos. Están muertos por varios años, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, yo creo que en Perú también tratar de ayudar a aquellas personas que quieren salir adelante a través de portales como lo que están haciendo ahora, ¿no? Congresos, para dar conocimiento a la gente, yo creo que es muy importante, ¿no? Y como les digo, el miedo, siempre va a haber miedo, ¿no? Estés partiendo, estés al medio, estés arriba, el miedo siempre va a existir. Pero uno tiene que combatirlo, como les digo, ¿no? Estudiando. No hay otra manera. Es como cuando a uno lo sacaban a la pizarra, ¿no? Tú salías a la pizarra, te preguntaban algo y te morías de miedo porque no sabías, porque no habías estudiado. Entonces, ¿cómo uno puede combatir ese miedo? Estudiando. Es así de simple. Ahora, oye, ¿a qué hora estudio? Estudia en la madrugada, pues, o estudia muy temprano. No, porque es que yo trabajo de 9 a 6 o 7 de la noche y de ahí ya no tengo tiempo. Hay tiempo, tienes tiempo de 8 a la medianoche, ¿no? O de la medianoche a las 2 de la mañana. Entonces, nadie se ha muerto por dormir 4 o 6 horas, ¿no? Diarias. Particularmente yo trato de dormir solo 6 horas.
¿no? Muchas veces dormimos 3-4 horas, pero siempre, todo el tiempo, enfocado en el trabajo, todo el tiempo, ¿no? Y eso es algo que ayuda, ¿no? Eso es algo que ayuda para particularmente estar en el trabajo, el compromiso que uno puede tener, ¿no? Yo soy el primero que da la cara, que está, como se dice ahí, ¿no? Al frente batallando, y damos la vida. Yo doy la vida por Calypso y Chuncho Superfoods. Es así de simple, ¿no? Para mí no hay cosa hoy en día más importante que este tema. Y es, creo que, lo que ha hecho, ¿no? Juntamente, como les digo, con todas las personas que nos rodean. Pero medios, ¿no? Fuera de eso, uno puede querer, uno puede tener las ganas, ¿no? Pero las oportunidades no son iguales para todos, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, puntos de venta como Ticatani, que da bastantes oportunidades a la gente que viene de provincia o que tiene emprendimientos que está saliendo en provincia, les abre las puertas. Entonces yo creo que Ticatani tiene en verdad un potencial bien grande, porque es de los pocos que se arriesga a hacer eso, ¿no? Que te abre las puertas, que te brinda ese tipo de oportunidades y que a nosotros nos ha ayudado un montón. De repente, si en un inicio, no se hubiera dado, de repente no estaríamos acá. No, de repente estaría yo ahorita en Quillabamba, en la chacra, haciendo cualquier otra cosa. Pero por eso estamos nosotros muy agradecidos con ellos, ¿no? Ahora, claro, nosotros tuvimos nuestra manera particular como se dice, ingresar a Ticatani, una jugada ahí palomilladas que hicimos. Pero totalmente agradecidos con ellos. Así espero que hayan más puntos de venta con esa cultura que tienen ellos, ¿no? Pero fuera de eso, para la gente que, imagínate, ya ingresó a Ticatán, ¿no? Ya tiene los productos y todo. Oye, ¿cómo hago para progresar, ¿no? Para es simple, tienes que buscar más puntos de venta, ¿no? Oye, pero no me hacen caso porque, mira, yo vendo café y todo el mundo tiene café. Claro, ¿no? Si tú vendes café y todo el mundo vende café, no te van a comprar café, pucha, porque eres bonito o porque es rico o porque es barato. Tienes que ser un poco mejor en varios aspectos, ¿no? Lo que le llaman el packaging es algo muy, muy importante que yo veo o en el Salón del Chocolate, en el Expo Café, en el Expo Alimentario. Yo voy y recorro eso y veo productos muy buenos, excelente calidad, porque no, Perú tiene, como se dice, ¿no? La dicha que tiene muy buenos productos, pero en unos empaques que no son tan agradables. Y la verdad es que nosotros, como Calypso y Chuncho, partimos muy similar, pero nos hemos tratado o hemos tratado de mejorar, ¿no? El contratar a alguien que se dedique particularmente a eso, o de repente hasta una agencia, claro que son carísimas, ¿no? Tú vas a una agencia y le dices, oye, ármame un empaque para mi cajita de chocolate, ¿sabes? Y $6,000, te dicen, tú que estás partiendo $6,000, un montón de plata, no puedes. Depende, ¿no? Cómo partas también. Pero normalmente no es así, pues, ¿no? Como les digo, para los que vienen normalmente de provincia, o si vienes, ¿no? De una situación económica no tan acomodada, es complicado invertir ese dinero, ¿no? Para nosotros fue muy complicado, tuvimos que nosotros mismos aprender, o en este caso ni siquiera yo, porque yo soy medio bruto para esas cosas. En este caso Sandra tuvo que aprender a usar el Illustrator para ella diseñar los empaques, ¿no? No contratamos un diseñador ni nada, los empaques que ustedes ven, Sandra los ha hecho, Sandra Díaz. Y son súper lindos, y son unos empaques que tú llegas a tienda y llama la atención, ¿no? Porque tienes que jalar la vista. Luego que ya llamaste la atención con los empaques, tu calidad tiene que ser buena, y tiene que ser, como se dice, ¿no? Parejo, desde el lote, desde el número 1 hasta el número 100, ¿no? O 1000, cuando ya empiecen a hacer volumen. Porque es algo que te va a caracterizar a ti, ¿no? Que la gente ya va a saber que, oye, lo compre Calypso en Ticatani o en la bodeguita X, es bueno, ¿no? Porque la calidad se mantiene. Y lo otro, tienen que ser, pues, líderes en costos, ¿no? Eso es algo que también no, a veces no se ve mucho. Son puntos que poco a poco uno empieza a entender y aprender de eso para tratar de posicionarse, ¿no? En el mercado, y es en la lucha que nosotros estamos hoy en día, ¿no? Tratando de posicionarnos en el mercado a través de distintas estrategias, ¿no? Pero como les digo, siempre trabajando al máximo, ¿no? Nunca bajando la guardia, que ahí uno puede cometer sus errores, ¿no? Y si cometemos un error, como lo hemos cometido muchas veces,
tienes que dar la cara, tienes que saber disculparte, ¿no? Tienes que te dar servicio. Mucha gente se enfoca también en no el corto plazo. Ese es un error que todos dicen, no, es que si yo le vendo a este y le vendo a tanto precio, yo estoy ganando mucho, ¿no? Ahí voy a ganar más. Y se enfocan bastante en el corto plazo. Algo que dicen personas, ¿no? Que han llegado a donde uno quiere llegar, es enfócate a largo plazo. Siempre todo tienes que verlo a largo plazo. Nosotros estamos enfocados en lo que va a pasar a fin de año, en lo que vamos a hacer el siguiente año, no lo que vamos a hacer esta semana ni el siguiente mes, no, es lo que yo voy a hacer o lo que vamos a hacer como equipo el siguiente mes, ya está planificado, ya eso ya salió, ya sabemos qué productos vamos a sacar este año, como la gente, ¿no? Nos dice, muchos nos dicen, oye, ahora están sacando la línea bakery, ¿no? Panes, galletas, todo lo relacionado a eso, ¿no? Las harinas. Sí, claro, pero eso nosotros lo teníamos planeado hace un año, salir al mercado en Lima, porque en provincia ya salimos, ya hace tiempo. Pero la gente nos dice, hoy no, se están copiando. ¿Quién ha inventado la pólvora, no? ¿Quién se está copiando de quién? O sea, si también empiezan por ese lado, no nos copiamos nada, las cosas ya están inventadas, ¿no? Es como que uno se va a copiar el automóvil de otro o el teléfono de otro, ¿no? Y si al final el cliente es quien va a ganar, el cliente es quien decide. Acá nuestro jefe se llama mercado. ¿Y quién es mercado? Todos los consumidores. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces nosotros estamos enfocados en ellos, ¿no? Tratamos de tener contacto siempre con ellos, porque ellos son quienes nos enseñan. Muchas veces hasta las tiendas nos dicen, no, es que yo no creo que ese producto vaya a pegar. Pero nosotros ya tenemos analizado y mapeado, no te voy a decir al 100% porque una que otra podemos fallar, pero cuando salimos al mercado con un producto nuevo es porque ya lo hemos analizado bastante y hemos tenido el contacto con el cliente bastante cerca y sabemos que el producto va a pegar, ¿no? Sabemos qué empaque hacer, a cuánto lo tenemos que vender y en qué puntos de venta vender, porque no en todos se venden los mismos productos, ¿no? Hay productos que están en provincia y que de repente no se venden acá en Lima y productos que tenemos acá en Lima y no se venden en provincia. Felizmente estamos en, no sé si en los 24 o no sé, en todas las ciudades, ¿no? Pero estamos en las, por lo menos en las principales del Perú, vendemos hasta en el mismo, ciudades que tienen cacao, como Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Madre de Dios, vendemos chocolates allá, chocolate Cusco, y ellos tienen cacao, o sea, es una cosa ilógica, hasta Piura, mandamos bastante chocolate o cacao a Piura, ¿no? Teniendo ellos el porcelana, que es muy bueno. Entonces, es depende de uno cómo va a actuar, ¿no? Pero siempre tiene que ser en equipo, ¿no? Varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Como se dice, ¿no? La mente maestra. Eso es algo importante también, ¿no? No sé qué otro consejo más que les pueda dar a la gente que estén arrancando con esto. Las redes sociales son muy importantes hoy en día. Te permite, a nosotros nos ha ayudado en el tema más que todo de provincia, ¿no? Si bien nosotros no tenemos el contacto directo con la gente de provincia porque no tenemos a los colaboradores que están en todas las provincias, en el sur tenemos a dos personas, pero en el norte a nadie. Y nuestro contacto ha sido, ¿no?, a través de las redes sociales. Y siempre hay personas que vienen a Lima y, bueno, se llevan los productos y después te llaman, ¿no? Pero las redes sociales están jugando un partido muy importante hoy en día, ¿no? El tener una buena foto, el tener interacciones con el público, uno aprende bastante. Nosotros particularmente no lo dominamos muy bien, no creo que seamos tan buenos en ese tema, estamos aprendiendo, porque nuestra estrategia va por otro lado, ¿no? Pero es muy importante y hoy en día, sí, no tratamos de tener unas fotos buenas, tratamos de hacer unos buenos videos, y estamos en la búsqueda de una persona que en verdad se encargue al 100% de eso, porque hoy en día, ¿no?, se encargan otras personas, pero queremos mejorar, ¿no? Queremos mejorar en todo eso. Bueno, y para terminar, creo, no sé cuánto tiempo me queda, porque no lo tengo muy claro a qué hora partido ni a qué hora tenía que terminar, creo que era en unos minutos más. Pero parte de los consejos que podría dar, ¿no?, hasta que venga la persona que sigue, es si van a partir algo, uno, no lo hagan por el dinero. Les tiene que gustar, les tiene que apasionar, ¿no? Como les digo, yo, bueno, les puedo poner el ejemplo particular de nosotros, que
particularmente no lo estoy haciendo por un sueldo, lo hago porque a mí, yo siempre desde chiquito quise ser empresario. Yo no quise ser ni ingeniero. Bueno, he estudiado ingeniería industrial, ¿no?, en una universidad acá, pero nunca digo que soy ingeniero porque no me hace más ni menos. Pero a mí lo que me gusta es hacer empresa. Eso es lo que a mí me ha gustado desde siempre, ¿no? Yo quería ser empresario desde siempre. Y eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? El estar en la venta, en el comercializar, en el producir, en el estar en este mundo tan loco que es, ¿no? Y en el generar de repente trabajo, ayudar a las personas, porque esa es la parte bonita de hacer empresa, que uno puede ayudar a las personas, ¿no? Puede generar trabajo. Yo rescato eso, ¿no? Como la parte más bonita de esto. Después el dinero va a venir, ¿no? Pero si no te apasiona el hacer empresas, si no te apasiona el vender o si no te apasiona el estar en planta y normalmente lo estás haciendo solo por el cuánto voy a ganar en determinado tiempo, ¿no? No, creo yo, pocas veces, ¿no? Posiblemente me equivoque, no sé, pero no creo que crezcan muy rápido o al ritmo o termine siendo algo tan grande, ¿no? Si no te apasiona lo que estás haciendo, si eres bueno cantando, pues, dedícate al canto, ¿no? En cualquiera sea la barrera, o si eres bueno en algún deporte, dedícate a eso. Pero si no te gusta el hacer empresa o el emprendimiento, ¿no?, cualquiera sea la empresa, ¿no?, puedes dedicarte al arte, vender cuadros, ¿no?, o hacer equipos deportivos porque eres un buen deportista, ¿no?, y venderlo. Pero si no te apasiona, es bien complicado, ¿no?, porque esas fuerzas que tú necesitas para quedarte todas las madrugadas trabajando, el dinero no te lo va a dar, ¿no? Esa fuerza que tú necesitas, ese plus, y el cuando te tienes que levantar a las 6, 7 de la mañana, ¿no?, para arrancar tu día a trabajar, no es a ver tele, no es a ver noticias, es a trabajar hasta que te vuelves a acostar, eso solo te lo da la pasión, ¿no?, la pasión por lo que estás haciendo. Y eso es algo que yo aconsejaría, que antes de que decidan hacer algo, que se conecten con eso, ¿no?, con lo que realmente les gusta, les apasiona, ¿no? Y como les digo, va a depender de las oportunidades que te brinda el mercado, ¿no? Talentos, habilidades, tenemos todo, pero lo que nos falta son oportunidades, ¿no? Y es ahí donde, como les vuelvo a repetir, Ticatanio, los eventos que ustedes están haciendo, nos ayudan, de verdad nos han ayudado mucho, ¿no? Yo me despido, ¿no?, para dar pase a la siguiente invitada. No sé si sí, ya Carlos, debo salir. Sí, Carlos, muchas gracias. Yo voy a hacer un resumen de todo lo que tú dijiste porque es bastante interesante. Ya, Carlos nos decía que es muy difícil entrar en general en la venta, en el mercado, en Lima, y cierto, trabajamos con varias marcas de provincia, con agricultores, pequeñas cooperativas, asociaciones, MIPES, y todos ellos tienen problema. Número uno, que debemos viajar en la Lima, buscar las tiendas, buscar contactos, pero no es problema. Problema confianza. Cuando me dejo, ¿cuál es garantía que mañana no va a cerrarse esta tienda y que mañana esta persona me reconoce? Y es más importante. Por esta oportunidad que brinda Ticatani, nosotros debemos aprovechar al máximo y entender que no es en primero un proyecto de capitalista, es un proyecto social que había creado con objetivo ayudar y apoyar. Eso es primero. Otra cosa que nos decía Carlos, que debemos estar juntos. Ejemplo, Carlos está con su novia, con Sandra. Ejemplo, Ticatani, también los dos, es Carla y también Carlos. Cooperativas también se juntan los dos, porque juntos podemos hacer mucho más que separadas. Igual que es bueno crear, ejemplo, alianzas y uniones, como ahorita tenemos, ejemplo, Ticatani. Acá también nos visitaba el Ministerio de Producción, que también bastante ayuda a productores y cooperativas. Gobierna Cajamarca, Cunan, que brinda buenas oportunidades. También USAID, que ha hecho muchas cosas buenas en el Perú. Ejemplo, si ahorita tenemos un buen avance en chocolate en Perú, y si comparamos con 10 años atrás, es una gran diferencia, porque 10 años atrás casi no existían chocolates que tú si puedes consumir, solo un chocolate de baja calidad, que es imposible comer. Ejemplo, es como Sublime, o también Ibérica, no es un buen calidad, pero ahorita si nosotros entramos en tiendas,
hay muy buenos productos y todo este exacto gracias a esfuerzo de gobierno, de USAID y de otras organizaciones. También Carlos nos decía sobre registro sanitario, es muy bueno que tú resaltaste, también tenemos este problema que muchos ejemplos que quieren abrir su negocio y hay empresas que no entienden que un agricultor o una pequeña empresa no te puede pagar 4,000 o 5,000 soles, pero abusan por falta de conocimientos. Recién nos llamaban, ejemplo, a una empresa y nos decía, mira, quiero sacar mi chocolate, pero todavía no se acaba y no puedo colgar en su tienda. ¿Por qué? Porque el registro, y es verdad, me decían, por cada registro de chocolate y de cóctel quieren 4,500 soles. Es el número increíble. Porque, ejemplo, nosotros trabajamos con un especialista que cobra 680 por su servicio, por DGS y por análisis. Si hablamos sobre café, por chocolate cobra de 700, de 800 soles. Después vamos a compartir su contacto para que también tienen el cuenta. También nos contaba sobre ley de emprendimiento que sacaban, si no me equivoco, en Colombia. Y sí, es muy importante que el gobierno nos ayude. Otro punto también interesante que no debes morir de miedo. En realidad es verdad, cuando empezamos nos asusta, unas veces tenemos hasta que unas frustraciones, no queremos empezar. ¿Por qué? Porque no conocemos. Entonces, ¿cómo enfrentarse? Es estudiar, es aprender. Y ahí exacto donde Chica Tani en próximos meses va en su comunidad sacar varios cursos, ejemplo de copywriting, de identidad, cómo hacer tus ventas, cómo planificar tu negocio. Son pequeños cursos con el objetivo exacto fortalecer a las personas para que no tendrán el miedo y crecen. Otro tema también interesante, tú debes ser apasionada, porque cuando apasionada tú quieres trabajar, tú quieres esforzarse y también que tú eres embajador de tu marca. Y recuerden que mejor marketero es quien creaba la marca, porque él conoce el mejor que está vendiendo y cómo él vendiendo. Pero es muy importante que ustedes tendrán pasión. También ya acá nos decía que no todos tenemos oportunidades igual, y sí tienes razón, por eso de nuevo vamos a aprovechar el Chica Tani. Y cómo entrar en Chica Tani, más adelante Carla nos va a contar. ¿Y qué más? También ejemplo sobre impacto. Debes buscar un valor diferenciado, puede ser en historia, puede ser tu enfoque social o medio ambiente, y también es muy importante branding, que sí, tienes razón, de nuevo. Los costos, sí, en realidad, de nuevo, son bastante altos, no solo en Lima, yo conozco en Chiclayo, en San Martín y en varios otros lugares donde de un pobre agricultor o de una pequeña cooperativa cobraban como $1,000 para Impaki, y de cierta edad me sorprende, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Escuela Co-op Marketing, donde apoyamos a pequeños emprendimientos crear sus empaques y los precios bastante accesibles. Ejemplo, última vez apoyamos en rebranding, que todo costaba 2,000 soles, creamos tres muy lindos diseños de empaques, es una maravilla, son ilustraciones con historias, es una magia. Creamos un diseño de miel que tú quieres comprar estos productos, no es tanto que está dentro por el empaque, y también un chocolate, y hasta que varias plantillas de identidad que emprendedor puede cambiar solo cambiando el foto. Y mañana exacto vamos a contar este caso, y quiero decir que hay cosas, costos bastante accesibles, son buenas, hay bastantes artistas, pero sí necesito buscar. También tú dijiste que debemos trabajar al máximo, es verdad, si quieres tener éxito, hazlo y esfuerzo. Y muy importante, por el último, nos dijiste, deben analizar, estudiar antes de sacar un producto, qué quieres vender, dónde tú quieres vender, cuánto va a costar y cómo tú vas a vender. Y entonces ahí nosotros podemos avanzar. Muchas gracias, Carlos. Excelente exposición. Y ahorita me gustaría invitar al siguiente nuestro expositor, que supongo está lista. Es Nanner. Nanner, por favor, ¿puedes me confirmar si estás por aquí? Nanner Reynoso. Ingeniería. Hola. Buenas noches. Hola, voy a presentar, es Nanner Reynoso, ingeniera de industrias alimentarias y gerente general de Incao Perú. Qué lindo nombre, Incao Perú, me quiero comer quinoa de incas. Adelante.
Gracias, Natalie, por la presentación. Voy a compartir la diapositiva. ¿Me confirman si es que lo están viendo en pantalla, por favor? Sí, nosotros vemos muy lindo diseño y tus colores excelentes. Además, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a César y a Ticatani por la invitación y felicitaciones por organizar este tipo de eventos que ayudan mucho a los emprendedores o a las personas que están buscando emprender. El día de hoy yo les voy a tocar un poco el tema de tips para empresas emergentes, cómo escalar una empresa, y tips si es que todavía no tienes o no sabes cómo comenzar a emprender. Bueno, me presento un poquito más de lo que ya de la presentación inicial que me hizo Natalie. Yo soy ingeniera en industrias alimentarias, egresada de la Universidad Agraria. Tengo experiencia de 8 años en cacao y chocolate. Soy catadora de cacao y chocolate. Experiencia también en agronegocios y en exportaciones al mercado europeo. Vamos a dividir nuestra exposición con estos dos temas. Voy a pedirles que estén muy atentos porque quiero la intervención de ustedes, que esta exposición sea no solamente yo hablándole a la pantalla. Voy a hacer preguntas y voy a querer realmente, si es que ustedes están ahí, me respondan por el chat. ¿Estamos correctos? ¿Correcto con eso? Si es que me dan entendida, por favor, me escriben por el chat, que lo tengo aquí al costado, para que me estén leyendo sus preguntas o sus intervenciones. Listo, continuamos. Comenzamos con esta pregunta. Como les decía, vamos a dividir esta exposición de dos formas. Primero, los tips, y después vamos a hablar un poco cómo nosotros hemos aplicado esos tips en nuestra empresa. Ya, esta pregunta va. ¿Tienes un emprendimiento? Para los que tienen un emprendimiento, o deseas emprender. Puntualmente, para los que desean emprender, ¿por qué no lo hacen? ¿O por qué lo han dejado de lado? Seguro hay muchas personas que están conectadas acá, que están dentro de esta charla porque quieren iniciar un emprendimiento, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Quiero ver si es que están ahí o no, o le estoy hablando solo a la pantalla del computador. ¿Hay personas que quieren emprender? Ay, Carla, perfecto, cierto, ya, genial. Así siento que no le estoy hablando solo al computador, quiero que sea una dinámica para que realmente después de mi charla, de todo corazón, se lleven algo que les sirva para los siguientes pasos. Ya, ¿por qué no han emprendido? Vamos a ver aquí, se está demorando un poquito la diapositiva. ¿Por qué? Esta es la palabra. ¿Por qué no lo hacen? Por miedo. Los demás son excusas, porque dicen no, que el contexto político no es ideal para emprender, que todavía no es buen momento, que no tengo suficientes ahorros, no, pues que ya hay mucho de esto. Siempre, todas esas excusas son como por esto de acá, por el miedo. Pero ¿cómo nosotros dominamos este miedo? Porque ojo, el miedo no se va, el miedo es como tu mano, ¿no? No se va de ti. Es como las otras emociones que tenemos, siempre van a estar con nosotros. ¿Y nosotros cómo podemos dominar a nuestro miedo? Y que nuestro miedo no nos domine a nosotros es con conocimiento. Conocimiento es poder, no hay otra forma. Entonces, si es que tú tienes miedo, ¿por qué tienes miedo? En vez de ponerle excusas a ese miedo para emprender, busca qué es lo que te falta para conocer. Y aquí les hago esta pregunta. Para hacer como un ejemplo, ¿no? Un símil. Para construir nosotros una casa, ¿no? Si tú quieres construir una casa que tenga proyección, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Los planos, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, estoy leyendo en el chat, si es que están ahí atentos. Uno lo que tiene que hacer es primero los planos, porque quieres que esta casa tenga proyección y tienes que saber qué es lo que va a tener, cómo va a estar distribuido. Exacto. Entonces, un emprendedor, ¿qué es lo que debe de tener antes de iniciar su modelo de negocio? ¿Cuál es el símil acá? El negocio aquí sería la casa y lo que deberían de tener ellos es el modelo de negocio. ¿Qué es lo que se muestra en el modelo de negocio? ¿Quiénes van a ser tus principales proveedores? ¿A qué mercado vas dirigido? ¿Quién es tu cliente?
tu buyer person, ¿cuál es tu impacto social? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Hacia dónde vas? Tienes que tener claro todo eso para que realmente lo que tú crees o lo que tú construyas como una casa tenga proyección. Quedamos claros. Entonces, ¿qué pasa aquí con los emprendedores que no pasan de 2 años o que no llegan al año? Porque no saben a dónde van, no tienen identificados sus clientes, no saben cuál es su propuesta de valor, por qué debemos de comprarles a ellos. Eso es clave. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ah, pues es que yo no tengo dinero para contratar a alguien, no tengo un coach de finanzas, no puedo pagar para un modelo de negocio. Ahora, en estos tiempos, quizás eso pudo ser un buen pretexto para nuestros papás, ¿no? O personas quizás de años atrás. En esta actualidad, en estos tiempos, esa ya no es una excusa viable ni aceptable, porque la información es de libre acceso para todos. Pero aquí mucho ojo, porque la información, así es como es de libre acceso, tenemos que filtrarla, tenemos que saber de quién estás escuchando la información. Si es que puedes buscar quizás a alguien que haya tenido una empresa y que su empresa haya tenido éxito y quizás pueda ser una buena persona que te pueda orientar. Pero no todos disponen de ese tiempo. Entonces, aquí yo les dejo este dato, que es del Ministerio de la Producción, el Centro de Desarrollo Empresarial. Si tienen tiempo ahorita, vayan al Instagram o vayan al Facebook, búsquenlo, Centro de Desarrollo Empresarial. Ellos te dan charlas casi como mínimo, creo que 3 veces a la semana, de todo tipo: digitalización, formalización, atención al cliente, logística, distribución, WhatsApp Business, infinidad de cursos con ponentes ya especializados, ¿no? Y esto es del gobierno, o sea, nosotros pagamos en nuestros servicios, pues, ¿no? Para poder ser beneficiado de este tipo de atenciones con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir ayuda y tener en claro. Y esto, si es que no tienes a alguien especializado a quien puedas pagar, lo puedes conseguir de libre acceso en el Centro de Desarrollo Empresarial, como uno de los tantos ejemplos, ¿no? Ahora, ¿cómo identificar qué es lo que tú debes hacer? Aquí existe esta metodología japonesa que es el Ikigai, que haces una lista de las cosas que tú amas hacer, de las cosas en las que eres bueno y por lo que te pagarían cuando haces eso, ¿no? Que hay un intercambio. Y aquí está el bingo. El bingo está en hacer cosas que también necesita el mundo, que satisfaga una necesidad latente en el mundo y que además tenga un impacto, que no solamente te beneficies tú haciendo ese trabajo, sino que tu trabajo beneficie también a otras personas. Estamos hablando acá de impacto social, de impacto ambiental. Y uniendo todos estos círculos, tú vas a identificar cuál es tu propuesta de valor. Y otro tip acá, de una pregunta que me le hicieron infinitas veces y que yo también he visto muchos videos y consejos que dicen: estás harto de tu empleo, deja tu empleo y emprende. Seguro que ustedes también lo han visto. ¿Lo han visto o sido la única que ha visto ese tipo de consejos? Los leo a ver en el chat, si es que están por ahí todavía. O le estoy hablando a la computadora. Ya, perfecto. Si han visto, seguro este consejo. Esta es una opinión personal en base a mi experiencia y yo aconsejo de que no dejes tu empleo. No dejes tu empleo porque cuando uno comienza a emprender, necesita de inversión, necesita sembrar para cosechar. Y esto requiere, esta siembra, si realmente deseas tener una empresa escalable de la que después tú puedas vivir, y ahí les voy a hablar del término vivir más adelante, necesitas invertir. Y recuerda que tú tienes tus gastos fijos, tienes que pagar la renta, tienes que pagar tus costos personales, ¿no? Y no puedes estar, darte el lujo de quizás dejar tu empleo porque vas a estar 2 años solamente invirtiendo. ¿Y de qué vives, no? Entonces ahí vas a mezclar tus finanzas personales
con el emprendimiento. Entonces, yo lo que aconsejo a esta pregunta es, ¿tienes que dejar tu empleo? No, más bien durante tu empleo aprovecha en aprender en el área en el que estás y aprende de las otras áreas. No, si es que estás, por ejemplo, en producción, aprende un poquito del área de marketing, aprende un poquito del área de logística, estate muy atento y trata de aprender de todo. Aprendes como que en tu trabajo, ¿no? Y lo que se busca durante tu empleo es que comiences tu emprendimiento, quizás, pero en tus tiempos libres. Y vas viendo ahí cómo se va moviendo el mercado sin dejar tu empleo, hasta que llegues a un punto en el que de pronto ya tengas los suficientes ingresos como para realmente poder dejar este empleo, la suficiente inversión. Yo les aconsejo de que si quieren iniciar algo, tengan ahorrado como para 2 años de su sueldo fijo y además para la inversión. Y aquí lo que yo les decía, que si es que ustedes quieren, lo que se busca siempre son los... Todo emprendimiento y toda meta se hace en base a los objetivos personales. Y los objetivos personales siempre es poder tener calidad de vida. Entonces, para calidad de vida, aquí yo les hacía la intervención de que al inicio quizás un emprendedor comienza siendo un autoempleado. ¿Esto qué significa? Que tú estás en tu negocio como un todista, porque te toca hacer producción, te toca hacer logística, te toca hacer comercial. Y eso, y no digo que eso esté mal, de hecho, a mí también me ha pasado en los primeros años. Pero ¿qué pasa cuando tú estás 12 horas, o sea, ya no trabajas 8, trabajas 12 horas, no tienes tiempo para los hijos, no tienes tiempo para capacitarte, no tienes tiempo quizás para ver otros fondos, otros proyectos? Entonces, eso se hace rutinario. Y díganme ustedes, ¿eso es calidad de vida? ¿Pasan de trabajar solo 8 horas a ser autoempleados trabajando 12 horas? ¿Eso es calidad de vida? Pues no, eso no es calidad de vida. Entonces, la idea es que ustedes no sean autoempleados. Entonces, ahí está la siguiente fase en la que tienen que aprender o tienen que ser conscientes de que los ingresos que llegan a ustedes los tienen que trabajar con un equipo. Tienen que comenzar a delegar. Y se delega pues con el ejemplo, ¿no? Hay una serie de pasos para comenzar a delegar los trabajos. Y tienes que aprender a trabajar con un equipo. Tienes que aprender a trabajar con personas. ¿Y qué va a pasar en esa situación? Cuando ya tú aprendas a delegar, ¿qué vas a tener? Vas a tener más tiempo para ser más productivo. Y en ese tiempo vas a buscar cómo dinamizar o crecer más tu negocio. Entonces, por ejemplo, tener tiempo para participar en este tipo de congresos donde vas a aprender de las historias de otras personas, donde vas a aprender cómo, por ejemplo, tener una empresa con impacto social, cómo te conecta para que puedas dinamizar y crecer más tu negocio. Vas a poder tener tiempo para aplicar a un fondo concursable que inyecte dinero a tu negocio. Vas a poder tener tiempo para dirigirte y escalar tu negocio, ¿cierto? Entonces, lo que tú necesitas es pasar de ser autoempleado a ser dueño del negocio, que trabajes con tu equipo. Y eso va a ayudar a que tu empresa crezca y finalmente tengas este objetivo que es calidad de vida. Eso es lo que se busca. Entonces yo siempre cuando veo a los emprendedores que están trabajando ellos siendo todistas, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso quizás en un inicio, cuando es necesario. Pero después, cuando ven que están creciendo, como que sienten que no quieren compartir ese dinero con otras personas porque piensan de que se va a hacer su dinero más pequeño. Pero no es así. Cuando trabajan con un equipo, van a poder hacer más. Tú vas a tener tiempo para hacer otros negocios más grandes. Y al final, el dinero se va a multiplicar y va a haber más para todos. Y además que generas empleo. Entonces, ¿cómo acelerar tu negocio? En estos tiempos, es clave la digitalización. Es clave estar a la vanguardia. En digitalización ustedes saben de que cada vez salen más apps. Tienen que buscar en base a su negocio qué aplicativo o red social está dirigido a su cliente, ¿no? Tienen que estar a la vanguardia. O sea, por ejemplo, tienen que saber cuántos clientes están ahora en TikTok. ¿Cuántas personas están ahora en Facebook? Si yo vendo este tipo de producto, mi cliente
utiliza Facebook, utiliza Instagram, utiliza TikTok. Este es un ejemplo de la parte digital. El tema, si tienes una página web, cómo inyectar información a tu página web para que tenga mayor visibilidad. Y este es todo un mundo y no significa de que en un inicio tú tengas que hacerlo todo. Claro que no, puedes comenzar con una, pero eso sí, comienza bien, que la primera impresión en un ambiente tan competitivo como el que estamos, cuenta mucho. Así es que esmérate que cuando vas a lanzar tu producto tengas una imagen, sea una persona jurídica, y esa es la importancia de la que vamos a hablar, ser una empresa formal. Y bueno, como les explicaba en un inicio, vamos a dividir esta exposición sobre los tips que ya les he comentado. Si es que ustedes tienen preguntas de los tips, ¿no?, de los que hemos hablado, los pueden escribir en el chat para ya cerrar un poquito ese tema. Y ahora vamos a hablar de nosotros. ¿Cómo es que nosotros hemos aplicado lo que yo les he dicho? Porque la idea es que ustedes también sean coherentes de lo que dicen las personas y lo que hacen esas personas. Ahora, yo les voy a explicar de que todo lo que yo les he dicho atrás, en la medida de lo posible, lo hemos tratado de aplicar en nuestra empresa. De nada, Úrsula, gracias por estar atenta aquí a nuestra ponencia, pues a nuestra intervención dentro del Congreso. Bueno, ahora continuamos con nuestro caso. Como les había comentado en un inicio, nuestra empresa es Incao Perú, que es una empresa que trabaja de la mano del agricultor. Trabajamos con los agricultores del Brain, que es el Valle del Río Apurímac, Mantaro y Ene. Nos enfocamos en crear valor con derivados de cacao y superfoods. Nuestro enfoque principal desde un inicio siempre han sido las exportaciones, porque si ustedes van y buscan el mercado de chocolate, Perú es uno de los países de menos consumo de chocolate en toda América Latina y casi a nivel mundial. Entonces, de hecho, nuestro mercado lastimosamente todavía no está aquí en Perú. Entonces, siempre nuestro foco ha sido porque queremos, en la medida de lo posible, poder trabajar con más agricultores, porque tenemos cantidad de producción de cacao, de buen cacao aquí en Perú, y tenemos que buscar su mercado. Y su mercado por ahora está fuera, pero todavía ya está creciendo. Cada vez el consumo per cápita de cacao y derivados en Perú está creciendo, pero siempre nos hemos enfocado en exportaciones. Trabajamos con ellos con un tema de cacao orgánico y también de comercio justo. Acerca de un poquito más de nosotros, ¿cuáles son nuestras líneas, las líneas de productos con las que procesamos? Tenemos coberturas de cacao y chocolate para todas las personas que tienen, para todos los reposteros, pasteleros que trabajan en elaborar postres saludables. Aquí yo les decía, creamos valor porque nuestro enfoque principal es la innovación. Innovamos porque todas nuestras coberturas, bueno, tenemos varias de nuestras líneas de coberturas, aptos para diabéticos, aptos para veganos, procesados solamente con 3 ingredientes de la forma más natural posible, con una calidad gourmet. Esa es nuestra principal categoría. También tenemos snacks de chocolate, grajeas de chocolate y superalimentos, pues no, que también nos ha exigido este mercado nacional y también el internacional, que nos piden bastante lo que es superfoods, ¿no? Harinas de superfoods. Y yo les decía en un inicio, ¿no?, si tú quieres iniciar tu empresa, necesitas tener un plano, y el plano es un modelo de negocio, es un modelo de negocio que es hacia dónde van. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, nuestro principal cliente son los B2Bs, que es vender por mayor, y tenemos que ser muy ordenados, ¿no? Vendes por mayor, pero ¿qué tipo de tiendas son a las que te diriges ahora y qué tipos de tiendas son a las que te vas a dirigir después? También tenemos el mercado B2C, que es la venta directa. Tenemos nuestros locales físicos y vamos a aperturar ahora en abril nuestro módulo en Larcomar. También tenemos nuestras tiendas digitales. El tema digital, ustedes van a estar en este congreso y presten muchísima atención, que este conocimiento libre es muy difícil de acceder. Y si es que lo tienen, por favor, presten atención, tomen nota, pregunten. Si es que ustedes invierten en un tema digital, se van a ahorrar costos fijos de alquiler, costos fijos de un vendedor. Enfóquense mucho en el tema digital, que ahorita es en tendencia. Nosotros ya estamos
Tenemos nuestra tienda virtual y también tenemos presencia en tiendas digitales de otras plataformas, porque a través de una plataforma ustedes también pueden conectar con mayor cantidad de personas, ¿no? En este caso nosotros estamos en la plataforma de Plaza Vea y Rappi. Y acerca un poquito de nosotros, de nuestra historia, si es que puedes servirles de fuente de inspiración. Nosotros comenzamos sin capital, así es que no hay pretexto. Nosotros comenzamos con un capital básico, solamente quizás para 200 kilogramos de cacao en un inicio. Yo les decía, yo fui empleada y en paralelo tenía mi negocio. Hasta que el negocio fue creciendo porque siempre se le metía muchas ganas, energía, o sea, hacia dónde quería llegar. Hasta que yo veía que el negocio me estaba dando más ingresos que el empleo. Ahí recién, y cuando ya tenía una inversión como para 2 años, como les había comentado, ahí recién fue que decidí realmente enfocarme a esto porque esto ya estaba avanzado. Entonces, este es un consejo. Si es que ustedes quieren ya iniciar algo y están empleados, inícienlo ya hasta que ya esto de acá sea realmente su ingreso principal y puedan dedicarse a eso exclusivamente. Nosotros comenzamos con ferias ecológicas para nuestro rubro. Y yo era autoempleada ahí porque estaba de lunes a domingo y no tenía tiempo como para ver proyectos más grandes, ¿no? Hasta que ya después tuve contacto, porque como les había dicho en un inicio, nuestro mercado estaba fuera. Entonces yo también trabajé en una empresa agroexportadora y de ahí tenía contacto con un cliente y nos salió pues una venta para el exterior. Hicimos nuestra primera exportación al mercado alemán en el 2019, que nos ayudó muchísimo. ¿Y qué pasó en el 2020? Todos saben la coyuntura nacional. Pero yo siempre digo que los problemas se clasifican así si es que tú lo deseas. Prefiero decirle al problema situación. Toda situación siempre va a tener una oportunidad porque básicamente el dinero sigue ahí, solamente que se redirecciona. Entonces ustedes tienen que ver, si bien se cerró este tipo de negocio, se abrieron otros. Entonces, ¿cuál fue el boom? En nuestro caso, en que esto ya es como que aterrizado a nuestra empresa, ¿qué pasó? Ustedes saben de que fue el boom de la repostería, porque todo el mundo estaba en sus casas, entonces la gente comenzó a hacer postres, pero estábamos viendo que las personas estaban buscando consumir saludable. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Al toque tuvimos que desarrollar los productos, las coberturas, que ahora son nuestro producto principal, que son coberturas aptas para diabéticos de diferente forma, ingredientes reales para productos realmente saludables. Entonces, vieron que fue una oportunidad que nosotros supimos aprovechar. Entonces, cuando tú tienes una situación, bueno, le digo situación, pues no, a ese problema, busquen la oportunidad. Identifiquen siempre, recuerden de que el dinero no se va, el dinero solamente se mueve. Identifiquen hacia dónde se ha movido el dinero y actúen rápido. Y aquí a la pregunta de Yolanda, la marca de los chocolates es Incao Perú. Puedes buscarnos ahí en Instagram, ahí vas a tener mucha más información de nosotros. Compartimos recetas, live con otras marcas y más. Bueno, en el 2021 yo les comentaba de que nosotros trabajamos de la mano de los agricultores y pues decidimos aplicar al desafío CUNAN en 2021. Y justo aquí va lo que yo les decía, ustedes tienen que trabajar con un equipo para que sean dueños del negocio y no autoempleados. Y cuando son dueños del negocio van a tener tiempo efectivamente para detectar esas oportunidades. Miren de que yo detecté esta oportunidad, desafío CUNAN. Y desafío CUNAN ahora, porque hemos aplicado, ha sido un concurso, pues no, me ha dado la oportunidad de poder tener un módulo en Larcomar que definitivamente va a dinamizar el mercado. ¿Se dan cuenta la importancia de que dejen de ser autoempleados ya cuando sean emprendedores y pasen a ser dueños del negocio? Identifiquen los fondos concursables, los proyectos, para que no se queden ahí y no esperen muchos años para dinamizar su negocio, ¿cierto? Entonces, ya, ahora desafío CUNAN. Entonces yo dije, ah, mira que sí funcionan los proyectos. Entonces decidimos seguir aplicando y también aplicamos a un fondo concursable
porque ya habíamos tenido experiencia en exportaciones. Entonces, queremos seguir apoyando a los agricultores y el mercado está fuera. Entonces, conseguir el mercado fuera, y hemos también recibido el fondo de inversión del PAI, así es, Incao Perú, del PAI, del programa de internacionalización, y gracias a ese fondo vamos a poder vender ahora a Chile. Pero ya no solamente producto grano, o sea, cacao en grano, sino vamos a llevar producto procesado, y esto va a ser un golazo porque vamos a, casi todo el trabajo se va a generar acá. Los insumos, la materia prima, el proceso, ¿cierto? Se va a ir producto con valor agregado, y eso es lo que realmente se debe hacer. Entonces, para eso también tenemos que desarrollar un producto que sea realmente internacionalizable, ¿no? O sea, que sea exportable. ¿Qué significa esto? Que no se pueda replicar en el mercado de destino. O sea, tiene que ser un producto realmente innovador. Y bueno, es eso. Que en un modelo de negocio tú también tienes que tener hacia dónde vas. Muy claro. Muy claro. Para que realmente seas dinámico y sigas creciendo en el tiempo, ¿no? Porque no quieres ser solamente un emprendimiento. Quieres ser una empresa, y quieres ser una empresa escalable que finalmente deje huella, genere empleo y sea inspiración para otras empresas. Entonces, yo les dejo acá esta pregunta, si es que esta pregunta, para que la tengan ustedes dentro de esta charla. Si no es ahora, si están en ese camino, ¿no?, de emprender, si no se decidan ahora para dar esos primeros pasos, para que vayan a buscar a alguien que les ayude a definir el logo, o para que definan su modelo de negocio. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cierto? ¿Cuándo? Porque siempre van a poder encontrar un pretexto, pero decídanse ya. Y bueno, con esto termino la exposición. Muchas gracias por la invitación. Y por acá les voy a dejar una diapositiva con nuestros teléfonos, redes sociales, si desean saber un poquito más de nosotros ya como empresa. Y aquí la diapositiva no me está ayudando, pero ya aparecerá. Naner, muchas gracias. Muchísimas gracias, está excelente. Vamos a hacemos un pequeño resumen. Muy buena. Si tú quieres empezar algo, define que tú sabes, qué quieres hacer, y más importante, que lo necesito. Y es en realidad cierto, una cosa que te puede hacer, pero si hay en el mercado los productos más competentes, más interesantes, o nadie no entiende tu producto, ahí sí vamos a tener fracaso. Otra cosa, saber sembrar para cosechar. Otro tema es saber liderar. Es una cosa muy importante. ¿Por qué muchos negocios no avanzan? Porque no saben liderar. Dicen, no, estas personas van a hacer mal. Yo no confío, solo yo conozco. Entonces, si vamos a trabajar con esta filosofía, nunca no aprendemos a dirigir, porque sí debemos aprender a delegar, dirigir a través de confianza. Debemos aprender a compartir actividades, pero también oportunidades y ganancias. Y donde debemos recordar que si estoy solo aprovechando una ganancia, una oportunidad, yo me quedo solo y no me voy a crecer. Pero compartiendo vamos a estar mucho más fuerte y crecemos. Otro tema es digitalización, que nos ayuda a escalar, disminuir las cosas y aumentar exacto ganancia. También necesito ser empresa formal. También hay una buena ventaja ser empresa formal. Ejemplo, última vez con nosotros, con Ticatani, comunicaban unos proyectos que nos decían, mira, somos pequeños productores, ¿cómo pueden ayudar a nosotros? Y nosotros decimos, está bien, ejemplo, podemos a ustedes sugerir tal proyecto, es igual, Cunan, PAI, Concitec, hay varios muy buenos proyectos en Perú, porque el gobierno da buena ayuda, pero el problema es si no eres formal, no puedes conseguir. Eso es. Ya. Ahí nos terminamos con Naner. Naner, muchas gracias por tu exposición. Vamos a buscar en redes sociales. ¡Wow! Tienes 15.2 mil seguidores. Yo pienso que es próximo tema para nuestro webinar. ¿Cómo lograr 15.000 seguidores? Y ahorita me gustaría invitar a
Carla para que nos hace exposición de todos los servicios que propone Chicatani, porque ahorita en el privado nos escriben cómo puedo juntarse, cuáles son condiciones, etcétera, etcétera. Sería bueno si Carla nos comenta. Y antes que pasar a palabra a Carla, me gustaría agradecer a César y Carla, quien lideran en este maratón, quien organizaban este excelente congreso, y también agradecer por gran apoyo que brinda Andrea Quispe, Nicole y Leonardo, el equipo de este evento, y también agradecer que hoy día venían del Ministerio Productor Director de Cooperativas, Pachamama, quien ahí nos empezó a visitar en Perú por webinares, es Rosy Brand Manager, también en SBA Clusa y USAID por parte de director Oscar Inocente, también directora de UNAN, y fundadores y directores de Chuncho Superfoods y Incao Perú. Y también agradecer a todos los queridos amigos de Chicatani y NSBA Clusa que están hoy día con nosotros. Carla, ¿nos escuchas? Por favor, ¿puedes confirmar? Sí, sí, estoy acá. Estaba ya, escuchando, Carla, muy vamos. Interesante la exposición de Nanner, ¿no? Sí, les voy a... Voy a pasar un videito de lo que resume de lo que es Chicatani en sí. Si me permites presentar. ¿Has visto lo que la Úrsula, Noelia? No sé por qué no puedo compartir. Natalie, ¿me escuchas? Sí, 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 puedes por favor enviar en sí. Chat enlace y voy a compartir todo. Te lo paso entonces a tu chat. En chat de Zoom, Carlos, ¿nos puedes pasar? Ya, te lo paso chat. Ahorita, tú lo proyectas. En chat, ajá, en chat. Y yo voy te lo pasé para que tú en todo caso lo proyectes. Ya, una segunda, por favor. Ya, y ahorita tenemos este. Mientras tanto, yo voy a compartir, Carla, ¿nos puede contar sobre la estructura de segunda día? ¿Qué temas vamos a tratar? ¿Quién está invitado? Sí, mire, mañana, para todas las personas que ahorita están conectadas, tenemos... Bueno, la estructura va a ser los tips para entender a tu cliente. Vamos a contar con Cristina Quiñones, que ella es especialista en la experiencia del consumidor, fundadora y CEO de Consumer Food, consultora de Insights, que busca humanizar los negocios en un mundo donde muchos piensan y pocos sienten. Entonces va a estar súper interesante escuchar a Cristina. También vamos a contar con la ponencia de Natalie, ya como expositora, para que nos cuente un poco más de todo lo que es el marketing en sí, que es lo que ella maneja súper bien. Vamos a también a tener a Daisy James Armas, que es especialista en turismo de la Dirección de Promoción de Turismo y también es cofundadora de Tarwi Corp. Tarwi Corp es una de las marcas que también está en Chicatani, es una empresa de base biotecnológica con el propósito de generar una cultura de investigación e innovación en torno a los productos superfoods de la biodiversidad andina. Va a ser bien interesante escuchar a Daisy. Y cerramos la exposición con Raúl Soto Santamaría, que es el administrador de Kombucha Vega. Entonces, una bebida 100% natural, entonces para todos los amantes de los fermentos por su suave sabor, ¿no? Entonces, son cuatro ponencias que mañana nos van a dar también, del mismo modo como lo ha hecho ahora Carlos y Nanner, los tips para entender a tu cliente, ¿no? Entonces, va a estar bien interesante que mañana podamos participar y escucharlos y también conocer su experiencia, de cómo entendieron. Y hasta dónde, a dónde llegaron ahorita, ¿no? Listo, Natalie. Entonces, ¿me puedes poner el videito? Sí, ya está. Tienes que conectar el audio. Te ofrecen una tacita de agua, te ofrecen una papita.
Una de las vivencias que marcó realmente mi trayectoria fue al trabajar en proyectos productivos, llegar a las comunidades, la sierra sobre todo, donde tú llegas y te ofrecen una tacita de agua, te ofrecen una papita, con toda la alegría del mundo, y tú lo recibes igual. Entonces, o sea, realmente tú dices, oye, necesitamos hacer algo para que ellos también surjan. Somos todos iguales. Entonces, hagamos país, pero hagámoslo país de manera consciente, de manera respetuosa y con compromiso. Entonces, así nació o reforzó más la idea de generar una empresa, de generar algo que realmente le dé mayor valor a lo que ya tenemos. Ticatani significa flor sana, es una mixtura quechua aymara. Representa, digamos, nuestra biodiversidad. Recuerden que más del 70% de los superalimentos que hay en el mundo están acá. Ticatani tenía tres locales, San Borja, Miraflores y Barranco, y estábamos también con nuestro canal de comercio electrónico ya habilitado. Atendíamos en las tiendas físicas y menos del 0.1% de nuestras ventas venían por el comercio electrónico, a pesar de que ya lo teníamos listo, ¿no? Estábamos muy activos, pero en un mundo físico. Resulta que nos agarra la pandemia. Hay muchas familias involucradas, realmente más de 4.000 familias involucradas. Y teníamos pues una responsabilidad. Y era pensar en todo. Pensar desde el punto de vista de los trabajadores nuestros. Si nosotros cerrábamos la tienda, ¿qué pasaba con ellos? Si nosotros cerrábamos la tienda, ¿qué pasaba con los productores? Entonces muchos productores iban a ver afectados. Entonces es como que cerrar la puerta a todos. Y no queríamos eso. El COVID acelera los procesos, ¿no? Tuvimos que darle al comercio electrónico toda la capacidad que estábamos previendo tenerla. Y obviamente hacer lo más visible posible, ¿no? De hecho, en esa parte de la visibilidad nos ayudó mucho tener la presencia que desarrollamos en Google. Desarrollamos un perfil muy completo en Google, con actualizaciones constantes, con fotografías de alta calidad, atendiendo a las consultas y a las reseñas de manera inmediata casi, ¿no? Y ahora como Ticatani realmente estamos muy agradecidos porque el tema de Google nos ha posicionado fuerte en nuestros clientes finales. El canal digital ha sido la pata que nos ha sostenido. Y eso fue satisfactorio porque con el pasar de los meses hemos recibido los comentarios de los productores en el sentido de ustedes fueron la única tienda que nunca cerró y que realmente fue el sustento de mi familia para seguir llevando el pan de cada día. Yo realmente quiero que Ticatani sea un market muy grande, que llegue a mucha gente, que estoy aportando desde mi punto a que el Perú sea mejor. Entonces ahí ustedes han podido ver lo que es Ticatani en un resumen. Ahí estoy, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, escuchamos, excelente, escuchamos. Es un resumen de lo que somos, ¿no? De todo lo que ha cambiado ahora nuestra vida con la experiencia que hemos vivido todos juntos. Yo rescato mucho lo que dijo Nanner de no llamarlo pues problema, sino situación, ¿no? Y que toda situación tiene una oportunidad. Y la oportunidad para nosotros fue emprender con un paso más firme en el tema digital. Entonces, enfocar todo nuestro esfuerzo en todo sentido hacia el lado digital. Y hemos venido desarrollando Yuyay, que es una plataforma virtual, un mall digital saludable, que ya lo vamos a presentar en los siguientes días, para que ustedes también lo puedan conocer. Es una plataforma que invita pues a que podamos tener una mejor exhibición de todos los productores, de tiendas también de saludables, tiendas que tengan el mismo concepto que nosotros. Entonces, yo creo que el trabajar de la mano con aliados como son nuestros proveedores hace que vayamos fortaleciéndonos día a día, ¿no? Y como dijo también Carlos, te tiene que apasionar, que no se sienta como que es un trabajo que vas a pasar muchísimas horas, las vas a pasar, pero va a ser el beneficio para ti. Es la satisfacción que tú vas a tener, es la pasión que tú le pones a lo que estás haciendo. Entonces,
como él dice, ¿no? Tu jefe es el mercado. Pues sí, entonces tenemos que ir luchando a través de lo que el mercado, cómo se mueve el mercado. Entonces, como Ticatani, nosotros las tiendas físicas las tenemos una en San Borja, que es en la avenida Aviación 2808, la otra la tenemos acá en Miraflores, que es en la avenida Benavides 474, tenemos la tienda virtual, tenemos ahora la app que es UI, lo que vamos a ofrecer dentro de esa plataforma también es el tema de almacén, el tema del delivery. O sea, la plataforma está súper completa, estamos desarrollando a través de un grupo de ingenieros junior lo que nosotros hemos construido desde cero, que es justamente lo que está presentando Natalie de UI, que es nuestro hijito, es nuestro hijo que ya empieza a caminar. Y esperamos de que con el apoyo de todos nosotros acá pasemos a correr, ¿no? Entonces, nosotros les agradecemos realmente por el hoy, por estar con nosotros, por acompañarnos en este congreso, por dedicar su tiempo valioso en dejar en stand-by sus actividades del día e ir con nosotros hoy y escuchar estas experiencias. Nosotros hemos trabajado mucho en tener a las personas que nosotros creemos que les van a aportar conocimiento y van a ayudar a que ustedes puedan surgir y fortalecer todo lo que necesitamos como emprendedores, para que ustedes conozcan un poco de ellos y puedan tomar contacto, ¿no? Como lo dijeron, o sea, ahorita es un tema de tomar contacto, de saber quién es uno y quién es el otro y cómo podemos reforzar y generar alianzas estratégicas que nos permitan salir más. Entonces nosotros igual vamos al final a darle los datos de las personas, ponentes, sus contactos, porque es entre todos nos ayudamos, entre todos necesitamos salir adelante y, como dijo Carlos, una cabeza, de repente dos, tres cabezas piensan mejor que una. Entonces todos estamos juntos acá. Les agradezco, les invito a que mañana puedan participar desde las 6 de la tarde con las ponencias, que es dirigido a los tips para entender a tu cliente, donde también va a estar Natalie con su gran experiencia mencionándonos, dándonos esos tips que nos hacen falta, que nos abren un poco más el cerebro y nos dicen, oye, hay muchas cosas que hacer, pero necesito que alguien más me asesore o escuchar a alguien más. Entonces hoy, esta semana, aprovechemos al máximo y saquemos el máximo provecho a lo que ya tenemos. Lo que sí, por mensajito, les estoy mandando hay una encuesta que les voy a pedir, por favor, que la puedan completar. Es para UI, para que podamos nosotros en los días siguientes hacerles, bueno, los anuncios relacionados a este aplicativo que ya lo tenemos en marcha. Entonces, gracias de verdad por escucharnos. Natalie, no sé si tú deseas decir algo más. Ya, me gustaría, si ahorita nosotros encendemos las cámaras y tomamos un foto final. Entonces, esperamos las cámaras. Acá veo Karina Sedano, excelente. Bernardo García, Naner, Úrsula, ajá, Jorge Pereda, Laura Izaguirre, muy bien. ¿Quién más? Leonardo, Sara. Ya, vamos. Climeri, ¿quién más? Encendía la cámara, por favor. Veronica y Karina Sedano, sentado lindo, bonito. Ya, vamos. Más. Ahí María Claudia, Yolanda, Veronica Quiñones. Entonces, 1, 2, 3. Es un foto final. Nos vemos mañana. Ustedes pueden usar el mismo Zoom. O podemos enviar de nuevo el Zoom, pero es el mismo. Muchas gracias a todos y deseamos un buen noche. Ya. Hasta luego, chao. Gracias. Gracias. Gracias por todo, Carla. Todos. Muchas gracias. Gracias, Karina.